Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimo octava entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. En este Domingo de Ramos, en que celebramos la entrada de Cristo en Jerusalén, preludio de su pasión, muerte y resurrección, les proponemos un programa muy especial. Queremos conocer un poco mejor a algunas de las figuras que aparecen en el relato evangélico. Del sacrificio de Jesús. Algunas fueron determinantes en la condena injusta que sufrió, como el traidor Judas, los miembros del Sanedrín o Poncio Pilato. Otras mostraron debilidad, como San Pedro. Otras, por el contrario, lo acompañaron en su tribulación hasta el mismo pie de la cruz, como las santas mujeres en compañía de su madre, la Virgen María. Meditando sobre estas figuras, podremos profundizar mejor en el misterio salvífico de la redención. Fueron todos ellos personajes históricos que necesitan, para ser plenamente comprendidos, una exposición de las circunstancias que rodean su actitud. Pero al mismo tiempo nos brindan una sabrosa reflexión teológica que nos ayuda a entender los planes de Dios, la naturaleza del pecado, el combate que en toda alma se da entre la aceptación de los designios divinos y la tentación del mal. Su actitud ante el deicidio que se estaba desarrollando ante sus ojos nos ayuda a entender también nuestras propias actitudes vitales. Nosotros también hemos vendido por treinta monedas, también nos hemos lavado muchas veces las manos, hemos negado por flaqueza o cobardía, hemos llorado ante la cruz. Sin duda, la figura más trágica y angustiosa es la de Judas, que no entendió nunca la misión de Cristo en la tierra y que convirtió su despecho al comprobar que el Mesías no traía para su pueblo una liberación de tipo político en una esterilidad angustiosa que lo condujo al suicidio. Especialmente aleccionadora nos resulta la figura de Poncio Pilato, prototipo de la tibieza y el relativismo que condena a sabiendas a un inocente, acomodándose al gusto de la mayoría que le asegura poder disfrutar de sus privilegios. Y nos asombra y sobrecoge la cerrazón de los miembros del Sanedrín, capaces de cometer todas las irregularidades jurídicas y procesales con tal de asegurar su poder y capaces también de presentar su crimen como un servicio a Dios. La figura de San Pedro, por su parte, nos muestra una paradoja a simple vista perturbadora. El hombre al que Cristo ha elegido como piedra sobre la que fundamenta su Iglesia no es un hombre sin tacha, sino un hombre débil, como cualquiera de nosotros pero al confiarle una misión tan especial, Cristo abraza esa debilidad y la convierte en fortaleza para su iglesia. También nos resulta sumamente instructiva la presencia de las santas mujeres camino del Calvario o ante la cruz allá donde sus discípulos no han sido capaces de seguir a Cristo. Luego este acto de amor valeroso será premiado cuando sean ellas las primeras en testimoniar su resurrección en una subversión completa de los esquemas sociales de la época. Son muchas y muy hermosas las enseñanzas que estas figuras de la pasión procuran a quienes se acercan a ellas. Y acercándonos a ellas podremos entender mejor el misterio de, del Dios hecho hombre que se sacrifica para establecer con los hombres una nueva alianza. Esta tarde les proponemos un acercamiento humano, histórico y teológico a estas figuras de la pasión. Lo haremos en compañía de Pablo Cervera, María Dolores López Guzmán, David Amado y Gavino Uribarri. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver El beso de Judas, una espléndida y fastuosa recreación de la pasión de Jesús desde la perspectiva de uno de los mejores directores de cine español de toda la historia, el gran Rafael Gil. De Rafael Gil hemos tenido el placer de emitir en ediciones anteriores de este programa títulos muy representativos de su buen saber hacer, como Las Autonosuyas, La Guerra de Dios, La Guerrilla o El Canto del Gallo. Pero no podemos dejar de mencionar otras de sus creaciones que tampoco nos importaría emitir: Eloísa está debajo de un almendro, El Fantasma y Doña Juanita, El Clavo, La Calle sin Sol, La Señora de Fátima, Don Quijote de la Mancha o oh, La Duda. Del guión del beso de Judas se encargó el propio Gil en conjunción con otro de nuestros clásicos, Vicente Escribá, quien trabajara con Gil en una decena de producciones más. Toda nuestra obra fue concebida con una perspectiva de grandeza y eso explica que el gran compositor español Cristóbal Hasler musicalizara este proyecto y que de su inmejorable fotografía tomara las riendas otro colaborador habitual del director como fue el experimentado y sensitivo Alfredo Fraile. La historia que se narra es por todos conocida, aunque en esta ocasión veremos la pasión de Jesús encarnado por José Nieto a través de los ojos del discípulo que le traicionó con un beso y por treinta monedas de plata al no comprender la verdadera naturaleza de la misión de Jesús en la tierra, Judas Iscariote. Judas estará magistralmente interpretado por un complejo, soberbio, angustiado y atormentado Rafael Ribelles, a quien secundarán en el reparto Gerard Tichy en el papel de Poncio Pilato, Francisco Raval como quinto licinio, el centurión que reconoce en Jesús al Mesías, y Félix da Fauce en el papel de Misael, miembro del Sanedrín. Un jovencísimo Arturo Fernández junto con Fernando Sancho y Francisco Arenzana completarán el reparto. Con el beso de Judas, trágica y hermosísima película que no les dejará indiferentes, les dejamos que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. En una de las secuencias más trágicas y angustiosas del beso de Judas, veíamos cómo su protagonista, después de consumar su traición, no encuentra a quien le brinde hospitalidad y lo siente a su mesa en la noche de la Pascua judía. En lágrimas en la lluvia, por el contrario, queremos ser una casa hospitalaria para quienes buscan algo que la televisión convencional no les ofrece. Y queremos que su participación en este programa, que les abre sus puertas, sea activa. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana. Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel. José María de la Cruz, desde Ciudad Real, nos propone hablar de la evolución del cristianismo del siglo I al siglo IV. Así podríamos hablar de los hechos de los apóstoles, los viajes de San Pablo, las persecuciones y el triunfo del cristianismo con Constantino y Teodosio. Prosigue don José María, afirmando que podrían ustedes emitir alguna película como Cuobadis o El Signo de la Cruz. Otra propuesta temática de don José María sería el Franco y el franquismo. Sergio Verdú nos escribe desde Valencia y nos pide más temas políticos y la presencia en ellos de Antonio García Trevijano. En este requerimiento, don Sergio coincide con José Acón, quien también nos solicita dedicar un programa a la dictadura franquista. Más cosas, Ramón Antonio Franco se interesa por la educación que se imparte dentro de las aulas y se pregunta si tal vez nuestro sistema educativo esté un poco anticuado, si no obsoleto. Desde Madrid, Jesús Hernández nos demanda un programa titulado Las potencias del alma, inteligencia, memoria y voluntad. Y viajamos a Zaragoza. Desde allí el profesor Luis Fernando Torres desea que abordemos un periodo, a su juicio, importantísimo en la cultura literaria española, la falange y José Antonio Primo de Rivera. José Manuel Luaces propone, por su parte, tratar el recorrido conceptual de la felicidad en la historia y establecer un paralelismo con las nociones y conquistas históricas de la libertad. Añade además que podría ser muy interesante y dar muchísimo juego para tratar a asuntos muy muy diversos. Vamos terminando con Antonio José Pérez, que desea que emitamos la película El joven Edison para analizar las bondades de la vida no mediática y otro título que es Edison el hombre para reflexionar sobre el talento de los españoles para los inventos y su desafortunada fuga al extranjero por falta de inversión o simplemente por dejadez gubernamental. Un deseo casi unánime de nuestros espectadores es el de hablar sobre el nuevo Papa Francisco I. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lagrimas, arroba, punto, tv Repetimos, lagrimas, arroba, punto, tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender esas peticiones en la medida de lo posible. Eh... Sobre todo las podemos atender a aquellas que nos propongan temas. Ya saben ustedes que la emisión de películas, pues ojalá pudiéramos nosotros disponer de todas las películas del mundo. Pero eh, esto es un, es un vano eh, y estéril, una vana y estéril aspiración. Eh, realmente contamos con un catálogo de películas y sobre ese catálogo vamos intentando sacar adelante eh, los temas que ustedes nos proponen. Es evidente es evidente que en lágrimas en la lluvia tenemos que hablar de, de la nueva etapa que se abre para la iglesia con eh, la proclamación de eh, el papa eh, francisco y eh, los retos los retos que este papado eh, tiene por delante ¿no? eh, indudablemente este será un, un programa que al, que al que dedicaremos un programa de, de forma inmediata Hoy, en este Domingo de Ramos, eh, hemos querido dedicar el programa a analizar algunas de las principales figuras que aparecen en el relato evangélico eh, de la pasión. Y para ello contamos con cuatro invitados de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros visitando ya por... Eh, Segunda o tercera vez, tercera vez ya el, el plato de lágrimas en la lluvia. María Dolores López Guzmán es doctora en teología y licenciada en filología hispánica. Madre de familia, imparte clases de teología en la Universidad Pontificia Comillas y en el Instituto de Ciencias Religiosas San Damaso, sección a distancia, y es colaboradora habitual de revistas de pastoral y divulgación teológica. Además de autora de varios libros como La desnudez de Dios o Donde la maternidad se vuelve canto, entre otros. Quería, querida María Dolores, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Muchas gracias a vosotros. Es para nosotros un, un inmenso honor contar contigo, como lo es contar con un viejo amigo de este programa a quien nuestros espectadores seguramente recordarán se trata de david amado es sacerdote y licenciado en filosofía y en ciencias religiosas ha sido profesor en las universidades san pablo ceu de madrid y abad oliva de barcelona así como en el instituto de teología espiritual de barcelona y en el instituto santo tomás de la fundación valmesiana colaborador en la publicación mensual magnificat en la actualidad es capellán de Aquinas American School de Madrid. Querido David, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias a vosotros. Es un es un placer volver a contar eh, contigo, como lo es como lo es contar con nuestro siguiente invitado. Todos ustedes lo conocen bien. Estuvo con nosotros hace escasas semanas en un programa que dedicábamos a la conversión. Se trata de Pablo Cervera. Es doctor en teología dogmática. Por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma y diplomado en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense. Ha sido capellán en la Universidad Complutense y director de Pastoral de la Fundación San Pablo Ceu. También ha sido profesor de Teología en Roma y Toledo. Ha dirigido la benemérita biblioteca de autores cristianos. Y en la actualidad, como ya todos ustedes saben, la revista Magnificat. También es traductor y editor de las obras de Joseph Ratzinger. Querido Pablo, muchísimas gracias por volver por el plato de lágrimas en la lluvia. Buenas tardes, Juan Manuel. Muchas gracias a vosotros. Nunca nos cansaremos de recomendar a nuestros espectadores mm. la revista Magnificat, en donde encontrarán mmm, la liturgia de cada mes. Eh, nuestro querido Pablo, siempre que viene por lágrimas en la lluvia, nos obsequia a los, a los presentadores de este programa y a los invitados con un ejemplar de esta eh, excelente publicación a la cual pueden ustedes suscribirse eh, yendo a la página de Internet magnificat.net. Magnificat .net. Muchísimas gracias, Pablo, por tu presencia hoy con nosotros. Y muchísimas gracias también a nuestro cuarto y último invitado de esta tarde. Él también estuvo con nosotros allá en los inicios de este programa eh, en, un, en una edición que dedicamos al Apocalipsis de San Juan, edición muy recordada por todos nuestros espectadores. Se trata de Gabino Uribarri, de la Compañía de Jesús. Licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Teología, es en la actualidad decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas y miembro del Consejo Científico de la Agencia de Calidad para las Universidades que dependen de la Santa Sede. Ha sido profesor de Escatología y en la actualidad lo es de Cristología, Mariología e Historia de la Teología. Es autor de obras como Monarquía y Trinidad, El Mensajero, Perfiles del Evangelizador, la singular humanidad de Jesucristo, o más recientemente, y en colaboración con otros autores, Pedro Rodríguez Panizo, Ángel Cordovilla y Nuria Martínez Gayol es coautor de este libro que tengo entre mis manos, El corazón de la fe, breve explicación del credo, publicado por la editorial Salterri. Eh, querido Gabino, muchísimas gracias por tu presencia entre nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros. Eh, estaría muy bien que presentáramos a este, este libro recién salido de las imprentas a nuestros espectadores. ¿Qué habéis tratado de hacer los autores del corazón de la fe en este libro? Aunque desde luego su subtítulo ya más o menos nos, nos lo hace intuir. El libro, <coughs> perdón, el libro es un libro muy sencillo. Es fruto de, con motivo del año de la fe, invitaciones a profesores de comillas a dar charlas sobre el credo. Y dio la casualidad de que nos pidieron cosas de tal manera que, juntando varias charlas, eh, teníamos una explicación de conjunto de lo más básico, de lo principal del credo. Un capítulo, que es creer, otro capítulo, creer en Dios Padre, capítulo segundo, capítulo tercero, que es el que hago yo, creer en Jesucristo. El capítulo cuarto, creer en el Espíritu Santo en la Iglesia. Entonces, ¿cuál es el contenido fundamental del credo y qué es básicamente creer? Un libro cortito, ciento veintitantas páginas, donde hemos intentado tener un lenguaje de lo más asequible, lo más accesible posible. No es un libro especializado, sino pensando en un público más amplio de gente interesada pues en conocer más a fondo el credo, que era uno de los asuntos que planteaba específicamente Porta Fidei con la que se eh, empezaba y se llamaba este año de la fe por parte del Papa Benedicto XVI. En, en, en el capítulo que, eh, que escribes tú, Creo en Jesucristo, eh, es sumamente interesante y creo que muy sencillo de entender para un, para un lector lego eh, cómo mm, eh, muy pronto ¿no? cristaliza la fe. En, en una serie de, de, de fórmulas, no, de fórmulas sintéticas, no, pero que evidentemente, como tú bien dices, pueden chocar a quien su acercamiento a la fe haya sido a través de los evangelios, no, en donde no encuentra estas afirmaciones tan rotundas. ¿no? Sí, lo que yo he intentado explicar en el capítulo que a mí me corresponde es para alguien que conoce los evangelios, que es narración de la vida de Jesús, pues el eh, las comidas con los pecadores, los milagros, las parábolas, las bienaventuranzas, su oración, en cómo mmm, esto se puede unir con afirmaciones que repetimos en el credo, por quien todo fue hecho, eh, su reino no tendrá fin, vendrá a juzgar con gloria. Entonces, cómo hay ya pronto, muy pronto, después de la resurrección afirmaciones eh, que van proponiendo la fe, que van entendiendo con mayor profundidad, pero muy pronto, quién ha sido este personaje eh, Jesús de Nazaret. Y entonces se va descubriendo desde la resurrección cómo tiene un señorío, es el señor, es el señor entronizado. Su señorío, para que sea un señorío verdadero, tiene que ser un señorío desde el principio mediación de la creación, filiación divina, y todos estos temas se desarrollan, según algunos especialistas a los que yo sigo, en una época muy temprana. Jesús muere en torno, seguramente, al año 30. En el año 40 ya tenemos lo que es básicamente toda la confesión de fe eh, cristológica, los Evangelios. Lo que nos recogen es la historia narrativa de Jesús, pero hay otros textos y, sobre todo, algunas fórmulas de fe que las encontramos básicamente en las cartas de Pablo, donde ya hay afirmaciones condensadas, eh, resumen, síntesis de esta fe. De tal manera que para entender bien la persona de Jesús tenemos que hacer la unión de los dos elementos. ¿Quién es este personaje en su historia y quién es este personaje en la interpretación de la confesión de fe? Y los dos elementos se iluminan. El credo y los evangelios. Los dos se iluminan recíprocamente. Bueno, pues queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, una lectura sumamente iluminadora eh, que les recomendamos muy vivamente, El Corazón de la Fe, Breve Explicación del Credo, publicado por la editorial Salterre, uno de cuyos autores está esta tarde con nosotros, el Padre Uribarri de la Compañía de Jesús. Bueno, eh, como siempre, eh, nos gusta hacer un breve comentario de la, de la película que hemos visto, que además creo que es una película. Eh, sumamente interesante no muy conocida seguramente que para muchos de nuestros espectadores ha sido un descubrimiento pero que sin duda alguna creo que es una película que plantea bueno una visión sobre la pasión eh, sumamente interesante y novedosa puesto que eh, toma como principal protagonista a Judas Pablo. Que eres el más veterano en nuestro programa. ¿Qué te ha parecido. Veterano. <laughs> ¿Qué te ha parecido. Eh, bueno, el beso eh, de Judas. Eh, eh, lo interesante, iba a decir que no solo es la pasión, porque prácticamente es. Sí, ciertamente. Eh, la película empieza. Eh, recorre prácticamente toda la vida de Cristo y siempre desde la óptica de este personaje, que la hace en ese sentido especialmente interesante. Me parece que es una película. Eh, fiel a los textos evangélicos, hay que decir, tiene algunas cosas de recreación eh, lógica del guionista y del, y, del, y del director, como por ejemplo la, el personaje de, de Licinio, el, el, por ejemplo, que no aparece estrictamente. Bueno, inicialmente es una, aparece, es una, creación una creación del centurión romano, pero digo, por lo menos en el momento final mm. en, en que es eh, apresado por el propio Pilatos y tal, todo eso no aparece en los Evangelios como tal. Pero quiero decir que básicamente tiene una, una fidelidad eh, muy, muy notable y eh, tiene un interés grande porque la figura de, de, de Judas es la que haciéndose presente en cada momento hace ir reflexionando qué está detrás eh, de este personaje. Eh, cuyo momento álgido ciertamente es la es la entrega de Cristo pero parece como que se va fraguando antes o en su proveniencia o en su perspectiva lo que él era dentro del grupo de los doce dentro del, del modo del seguimiento de Cristo cómo él consideraba al Salvador y luego cómo se debate ante lo que primero sucede eh, entregando y después eh, traicionando y desesperándose eh, colgándose de un, de un árbol, parece, o de, algo así. Bueno, pues veo que la película te ha, te ha gustado. A mí la verdad es que la película me resulta, me resulta sorprendente. Es una pena que no esté rodada en Cinemascope, ¿no? Eh, en color. Eh, seguramente con, estas, con estos elementos hubiera sido hoy una película mucho más conocida, ¿no? Eh, pero creo que es una película magistralmente rodada, como por lo demás eh, ocurría casi siempre con las películas de Rafael Gil. María Dolores, ¿algún aspecto que te apetezca destacar del de beso de Judas? Sí, a mí me ha llamado la atención, bueno, un poco al hilo de lo que has dicho, que sí que parece una so superproducción no típica en el, en el panorama el cine español cinematográfico español. Y sobre los personajes, es mmm, un poco el paralelismo en, en opuesto de un personaje Judas, que es el hilo conductor de toda la película y es su perspectiva. Y en algunos momentos. También me venía cierta evocación del neorealismo italiano porque es una película mucho de rostros también, es decir, no hay mucho diálogo, no hay excesivo diálogo, sino que es mucho de, 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 de la expresividad de, del protagonista de Judas frente a la no aparición del rostro de Jesús, ¿no? Jesús siempre aparece o de espaldas o, mm. o un poquito al final, creo que es cuando se le ve, se un, le poco ve un poco de... al final. Sí. Pero preservando un poco esa... A mí ese, eso me gusta, porque a veces en el cine religioso tratar la figura de Jesús uh -huh. son palabras mayores y es muy complicado. Y, sin embargo, queda de trasfondo, se, se ve bien, porque se sigue bien, como ha comentado Pablo, que se sigue bastante de cerca el texto evangélico, se le escucha al Señor sus palabras, pero no se le ve. Y, sin embargo, es a través de esa... El rostro ya de, de Judas revela prácticamente todo el drama ya que está viviendo, ¿no? Yo creo que quizá eso es lo que más me ha llamado la atención. Rebellis la verdad es que está muy bien, sí. yo creo que hace un papel eh, portentoso y hay secuencias además de una fuerza tremenda, ¿no? Eh, pienso la que mencionaba antes, ¿no? El momento en el que él busca, eh, busca una casa en la que poder celebrar la Pascua, ¿no? Eh, hasta caer finalmente en la casa del sí, carpintero carri... que está, sí. eh, que está mm, bueno, tallando, bueno, talla, ya la tiene tallada, está clavando los la maderos de la, la cruz, cruz realmente, ¿no? Eh, o pienso en el momento en el que él mm, se ve ante la, la coyuntura de hacer un milagro, ¿no? Sí. Eh, también hay una, bueno, hay, un, hay una tensión dramática eh, excepcional. Eh, querido David... ¿Qué, ¿Qué te gustaría destacar de El beso de Judas? Bueno, yo destacaría el camino itinerario, digamos, psicológico de fe del personaje a lo largo de la obra. ¿no? ¿Te parece una reconstrucción plausible, una reconstrucción parece, verosímil? Bueno, en algunos aspectos sí, no, <laughs> creo que... Pero el guionista me parece que, que tuvo genialidad para ver aspectos y construir una historia que, que, que está bien trabada. Eh, hay puntos que me parecen muy interesantes. Me parece extraño, en este sentido, eh, el, protagonista que tiene, el protagonismo que tiene Judas dentro del grupo de los apóstoles, donde los demás quedan como en un tercer o cuarto plano. ¿no? Incluso en un momento parece como si Judas, que presentan como un infiltrado de alguna manera, que quería entrar, aunque al final el Señor lo llama, pero lo elogian ¿no? por su genialidad, por su capacidad de previsión de lo que puede ser. Cuando dialoga, por ejemplo... Eh, con el centurión pidiéndole si pondría su servicio sus soldados no la corte pero pero hay cosas o sea la, la lucha interior de Judas en la fe la referencia que aparezca por ejemplo en un momento dado los textos del siervo sufriente de, de cuando leen cuando Jesús ya está siendo me, me parece me parece que está que está bien visto que, que el guionista sabía de qué hablaba es discutible que ese sea el camino de Judas no pero no no claro por supuesto. pero pero a mí eso me ha gustado. Y después, a nivel personal, me gustó mucho la, la escena cuando está la Verónica explicándole a su hija paralítica ah, sí. o a esa niña paralítica. Eh, le está describiendo a Cristo que camina hacia el Calvario, cómo lo hace en un lenguaje que no es que oculte lo que está sucediendo, sino que de hecho es una lectura más profunda de lo que está sucediendo. Porque está hablando de la realeza de Cristo, por ejemplo, cuando dice lleva una corona ¿no? y cómo le debe pesar la niña y, y tiene un color rojo como de sangre o sea, le está eh, está leyendo lo que está sucediendo desde la emoción la fe por su, por su en la preocupación por su hija no y, y eso me, me gustó mucho me, 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 es una porque... secuencia muy hermosa completada además luego con el milagro ¿no? de la niña sí. con, con el paño en el que está la, la efigie de de Jesús Sangrante. El personaje de la Verónica, como saben nuestros espectadores, no es un personaje que aparezca en el Evangelio, pero que ha estado siempre presente en la, en la, en la tradición eh, piadosa desde, desde muy antiguo. ¿no? Y ciertamente esa secuencia es, es excepcional. En líneas generales, a mí me parece sorprendente el, la finura eh, teológica que tienen estos guiones de las películas religiosas de sí, Rafael Gil. Aquí en, en este programa hemos, hemos emitido ya varias, La Guerra de Dios, El Canto del Gallo, eh, que son todas ellas escritas además con Vicente Escriba, que era su colaborador habitual de la época, y realmente muy bien asesoradas también eh, por, por parte de eclesiásticos eh, de la época. Y la verdad es que, bueno, pues desde el punto de vista eh, teológico yo creo que no se les puede hacer ninguna grave objeción, puede ser discutible, efectivamente, ese itinerario que se nos muestra de Judas, pero al mismo tiempo podemos pensar que pudo ser así. ¿no? Eh, Gabino, para terminar esta primera esta, esta primera ronda, ¿qué, mí, sí. ¿qué te gustaría destacar de El beso de Judas? Yo destacaría, me ha impresionado mucho cómo toma la figura de Judas y su búsqueda religiosa. Entonces, me parece que en eso también es una película muy contemporánea, porque más allá de que haya más o menos creyentes o más creyentes en, en nuestro Señor Jesús, sí que me parece que hay mucha gente con búsqueda, con interrogación, con pregunta, con dudas, con deseos de creer, eh, con dificultad para creer. Bueno, y, y todo ese movimiento interior que se da en, en muchos de nosotros, en muchos contemporáneos, eh, yo creo que la, la película lo recoge muy bien. Y recoge también muy bien ese elemento que es central de la fe, que es acoger lo que no esperas y te viene de Dios como gracia, que rompe tus expectativas, rompe tu idea previa. Eh, Judas aparece aquí con una idea muy prefijada del Mesías. El Mesías tiene que ser así. Y si no no es el Mesías. O me encaja del todo o no puede ser. Y entonces está en esa lucha porque Jesús no, no, no le encaja. Y entonces le supera y le sorprende, parece que le convence, pero no se deja. Entonces no, no se abre a esa novedad. Luego ya... es una tragedia muy del hombre contemporáneo también, que queremos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, en, en vez de aceptar que sí, que, es que es estamos eso, hechos a imagen y semejanza de él. Porque es que ese es un tema central, me parece a mí, del aspecto religioso y lo que es la fe. O sea, si yo le dejo a Dios ser Dios, y entonces hay una actitud de acatamiento, hay una actitud de adoración, hay una actitud de acogida. O si yo le impongo, entonces aquí quien manda. Si yo soy yo el que decide cómo tiene que ser Dios, cuál es eh, la imagen, qué es lo correcto, qué es lo adecuado, bueno, entonces me estoy poniendo yo en primer plano. No le estoy dejando, no me estoy dejando decir, no me estoy dejando hacer, no estoy recibiendo, sino que estoy imponiendo, estoy poniendo yo, me estoy imponiendo yo. Y al hacer esto, la tragedia es que me estoy cerrando. Me estoy cerrando a la buena noticia que me quiere venir de, de parte de Dios. Le pongo un muro y impido que, que irrumpa la novedad y con la novedad que irrumpa la gracia. Esta, esta quizás fue la, la gran tragedia de Judas, ¿no? Eh, figura siempre enigmática. Mm. Siempre muy poderosamente atractiva, ¿no? Sobre todo para, para el escritor. Se han hecho muchas versiones literarias de, de la figura de Judas. Claro. Eh, pero yo creo que el, el, la desgracia de Judas es esta, probablemente, ¿no? Es decir, no abrirse a la realidad eh, de Jesucristo y querer hacer el Jesucristo que a él le convenía o el Jesucristo que él eh, deseaba, ¿no? Y claro, pues es... Es, a fin de cuentas, es, es una forma también de rebelarse contra Dios. ¿no? La verdad es que la figura de Judas eh, da mucho de sí y de ella vamos a hablarles eh, después de una pequeña pausa. De ella y de otras muchas figuras de la pasión eh, de Jesús. Por favor, no nos abandonen. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Las naquis de Vicenturi, en un práctico envase para disfrutarlas vayas donde vayas. Mm. Y ahora, por solo un euro, tus naquis de maíz de Vicenturi. Les emplazo el próximo domingo a que no se pierdan sin tapujos. Estará con todos ustedes Nicolás Dittel, físico, profesor y uno de los mayores expertos eh, a nivel mundial de la sábana santa de Turín, de la síndone de Turín. Un misterio al que la ciencia, hasta el día de hoy, no ha sabido dar una respuesta inapelable. Sin tapujos. El domingo a las diez y media de la noche en Intereconomía Televisión. Más actualidad. Benedicto XVI fue el Papa 265 de la Iglesia Católica. El 28 de febrero de 2013 se retiró y asumió el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada por él mismo, una decisión excepcional en la historia del papado. Este domingo a las once y media de la noche, el mundo según Benedicto XVI. Intereconomía Televisión. Pasión por la Semana Santa. Este lunes a partir de las ocho de la tarde, vive la Semana Santa en Intereconomía Televisión. En directo las principales procesiones del lunes santo desde Málaga, Huelva, San Fernando, Cádiz y Granada. Especial procesiones de lunes santo con Sonsoles Calavera, este lunes a partir de las 8 de la tarde. Intereconomía Televisión. Pasión por la Semana Santa. Estar sentado mucho tiempo sin moverse puede provocar dolor en la espalda y las piernas. Pasar largas horas sentado frente al ordenador o tener que conducir largas distancias también produce molestias y tensión en su cuerpo. Todos estos problemas se deben a la falta de un cojín que le dé el apoyo adecuado. Le presentamos Comodin, el sistema de descanso que combina un relleno de gel terapéutico con espuma para convertir la silla más incómoda en un asiento flexible. Ahora podrá estar sentado las horas que necesite sin notar ningún dolor. Comodin mejora los cojines tradicionales incorporando un la capa interior de gel terapéutico recogido entre dos capas de espuma de alta densidad. De esta forma, el peso corporal se reparte uniformemente, reduciendo las zonas de presión en músculos y articulaciones y evitando así la sobrecarga y el dolor. Sus duras sillas de siempre se convertirán en asientos confortables donde estará sentado horas sin notar molestia alguna. El sistema de descanso comodín se adapta totalmente a su cuerpo, proporcionando así el apoyo perfecto para su espalda y permitiéndole disfrutar del mejor descanso cada vez que se sienta. Paso más horas en el camión que en ningún otro sitio y te aseguro que este asiento. Es el más incómodo. Desde que uso Comodín, la diferencia es enorme. Mi espalda ha mejorado un montón. Gracias a su forma compacta se puede llevar a cualquier parte. Convierta las gradas del estadio en un cómodo sillón para animar a su equipo con más ganas. Utilícelo para sus muebles de exterior y no se preocupe porque la funda forrada se puede lavar fácilmente en la lavadora. Comodín me permite pasar muchas horas sentadas sin sentir dolor ni en la espalda ni en las piernas. Mis sillas han dejado de ser incómodas. Olvídese de los dolores y las molestias de espalda y piernas comprando ahora mismo su sistema de descanso Comodín. Otros cojines de gel se venden hasta por 100 euros, pero puede tener el sistema de descanso Comodín con espuma de alta densidad y gel terapéutico por este increíble precio. El sistema de descanso Comodín solo está disponible a través de esta oferta exclusiva de EHS. Así que no espere más, llame al número de teléfono que aparece en pantalla y consiga ya su sistema de descanso Comodín. Muy buenas tardes de nuevo, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde del Domingo de Ramos dedicando nuestro programa a aproximarnos a algunas de las principales figuras de la Pasión. He de decir que vamos a dejar fuera a la Virgen María porque consideramos que eh, la entidad, naturalmente, eh, de la Virgen exige que se le dedique eh, en exclusiva un programa eh, a ella sola. Pero, como les decía, personajes como Judas, Poncio Pilato, eh, San Pedro van a ser eh, diseccionados, digámoslo así, por nuestros invitados esta tarde. Empezamos con eh, Judas Iscariote. María Cárcava nos introduce. Judas Iscariote fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús que lo acompañó en su vida pública encargándose de administrar los escasos dineros del grupo, pero que finalmente decidió traicionarle con un beso envenenado por 30 monedas de plata. Se ha especulado mucho con la posibilidad de que Judas Iscariote perteneciese a la facción de los celotas, fanáticos nacionalistas que no desdeñaban el empleo de la violencia en sus ansias de liberación para el pueblo de Israel. Es muy misteriosa su suerte eterna, sabiendo que Judas, acosado por el remordimiento, devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes, gritando: "Pequé, entregando sangre inocente". Pero como afirmara en el año 2006 Benedicto XVI, no nos corresponde a nosotros juzgar a Judas, que cumplió un papel en el misterioso proyecto salvífico de Dios. Por otra parte, añade el hoy Papa Emérito que el arrepentimiento de Judas, que degeneró en la desesperación y la autodestrucción, es para nosotros una invitación a no desesperar nunca de la misericordia divina. Preguntamos esta tarde a nuestros invitados cómo es posible que Jesús escogiera a este hombre y también que confiara en él, y sobre todo, por qué le traicionó. Bueno, mmm, vamos a intentar acercarnos a esta problemática. Figura de Judas. David. Sí. Eh, yo voy a empezar con una consideración un poco general. Anterior a Judas, pero que incluye a Judas. De hecho, parte de Judas. María, es, eh, María ha planteado, pues, cómo a través de, de ese signo misterioso que incluye la, tra la traición de este apóstol, eh, se manifiesta la misericordia de Dios. Y hay un hecho. Yo cuando pienso en Judas, y de hecho y en otros personajes, ¿no? Y es como Cristo, en el Evangelio, por ejemplo, escuchamos, comía con pecadores, los acogía. A veces eh, cuando vemos eh, esos textos, que son reales y que responden a la vida de Cristo, de la manifestación de la misericordia al corazón de Jesús, podemos tener como una visión un tanto sentimental. En cambio, cuando vemos a Judas, que es alguien que siendo pecador y que el Evangelio dice que Jesús ya sabía a quién lo iba a traicionar y lo acoge, y no solo recibe digamos, en una de esas comidas que hace, como podían estar los amigos de Mateo allí en la casa después de su conversión, sino que lo introduce en el grupo de los doce, introduce a alguien que es pecador y come con él y vive con él. Pero no, no solo come y vive con él, sino que de hecho ese pecado de Judas, como el pecado de todos los hombres, afecta de una forma profunda a la persona de Cristo, bueno, a, a, lo, a lo que va a ser la, la historia de Cristo. En vez que esto es interesante considerarlo, porque eh, si, si cuando el misterio de la encarnación y de la pasión, de la redención es un drama donde Cristo se, se manifiesta en, en la vida de Cristo, cómo también se de alguna forma tomamos conciencia de cómo se desata también en la presencia de Cristo y se visibilizaba en la película, en, en la forma de enfocarla en la libertad de cada persona y cómo eh, ese drama que, se, que desencadena la persona de Cristo afecta profundamente también a, a la realidad de Cristo, como se ve en cómo los actos de, de Judas, y, y que además el Evangelio, aunque sea parco en información, pues muestra diferentes episodios, conducen también a algo que sucede en la vida real de Cristo. Que Después, en el plan de Dios, pues es para nuestra salvación y, y todo eh, nos trae, a través de la muerte, nos trae la vida. También ese hecho de cómo el pecado del hombre afecta a Jesús y ese acoger a los pecadores de Cristo no, no es algo que no le suponga nada a él, sino que le va a suponer la, la entrega de su vida y que eso no solo por un designio eterno, sino también una realiza, realidad, fie, realización histórica concreta a través de personas concretas, creo que merece la pena ser considerado por Judas y, y por cada uno de nosotros, ¿no? también por lo, por lo que tiene relevancia. María Dolores está pensando que, que ciertamente a pesar de todo tiene una parte problemática ¿no? eh, el personaje de Judas pero que, que quizás su pecado aunque nos escandaliza tanto porque al final entregó a su maestro pues no era tan grave todos estamos expuestos al mismo pecado ¿no? ¿en qué sentido lo quiero decir? Que aunque a mitad del Evangelio, por ejemplo en Mateo, ¿no? cuando se produce la confesión de, de, de Pedro en Cesarea de Filipo, al, ante la gran pregunta, que se le, la gran pregunta del Evangelio es quién dice la gente que soy yo, no. Es cómo respondemos ante esa pregunta, pues ahí se juega de verdad en quién creemos, ¿no? y, y Pedro ya es capaz de decir en ese momento que tú eres el Hijo de Dios vivo. Eh, sin embargo, el, el propio Pedro, aunque lo veremos después, es un personaje que veremos después, pero eh, el desarrollo del Evangelio nos da que no saben bien el contenido de esa afirmación. ¿no? Por lo tanto, yo pienso que probablemente en Judas tampoco había esa conciencia clara de a quién estaba entregando. ¿no? Y el peso más bien de lo humano, porque de lo poco que se sabe por los Evangelios es que era un ladrón, ¿no? que se encargaba de los dineros de, de los apóstoles. Por eso también le ten, el, el tema de la traición era una tentación, ¿no? el tema económico. Yo creo que entre su propia confusión de que las expectativas sobre lo que era el Mesías no se estaban cumpliendo y, y además hacia dónde le iba a conducir, dónde le estaba conduciendo al Señor, a Jesús, esa forma de entender el Mesianismo que le estaba conduciendo a la muerte, y esa ambición personal, pues yo creo que en esa mezcla, pues él no supo situarse bien o bueno, le condujo a, a esa entrega, ¿no? de la que luego él se arrepintió, No, yo pienso que no tanto porque tuviera entonces conciencia de que había entregado al Hijo, sino porque había entregado a un inocente. ¿no? Es eh, esa, un poco esa clave. ¿no? O sea, ¿podemos entender que Judas nunca entendió que, que Cristo era Dios? Yo creo ahí que hay un margen muy amplio para decir que no del todo. Yo, yo creo. ¿eh? El y Evangelio. Que, y que no por lo da... tanto, él pensaba que es, es, el Mesías era una figura. De tipo de líder político, de liberación de una opresión. Eh... Según los datos del Evangelio, eh, no queda, eso no queda claro. No, eso ¿no? no queda claro, claro. Eso es más bien una especulación. Una interpretación. Sí, una interpretación. O eh, Solo... eh, sí. Yo, yo sí que añadiría una cosa para darle el relieve, si queréis, teologal que puede tener más allá de la extracción propia de Judas o de su personalidad eh, que fuera de Judea por lo tanto más batallador que fuera de eh, navidez de, de los dineros etcétera y es que en varios momentos en los evangelios se dice que satanás entró en él entonces este es un elemento que me parece que introduce un, un cambio cualitativo eh, para entender lo que va a ser también la pasión. Claro, aquí no, no podemos hablar de que esto fue una posesión diabólica, en fin, eh, yo creo que eso no, no, no es el momento ni, ni, ni quizá podamos sacar de los, de los evangelios esto. Pero, bueno. eh, pero yo creo que ahí es donde se está donde se está eh, eh, tejiendo el drama profundo de lo que va a suceder en la, en, la, en la entrega, por una parte. Entrega que cuando uso esta palabra, entrega de traición, eh, añado que es la misma palabra que San Pablo utiliza. Cuando en la carta a los romanos dice que hay un texto que se suele traducir bastante mal, sobre todo porque puede dar pie a una visión de un Dios padre y misericorde, cuando dice San Pablo, Dios no ahorró a su propio hijo, sino que lo entregó. No es que no lo ahorró, no es que. Eh, no, he dicho no lo ahorró. No perdonó a su propio hijo, es la, es la traducción espantosa porque parece, parece que es un Dios sin misericorde. No, el padre no ahorra a su propio hijo. Es decir, el padre es padre porque tiene un hijo y, y no lo retiene para él, sino que lo entrega. Entonces, la palabra que San Pablo utiliza es la misma de la traición. Entonces, hay una convergencia en, el, en, en lo que es el plan divino de la salvación, que es la entrega del Padre con la entrega por parte de, 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 de Judas Iscariote que hace de su maestro. Entonces, ahí entramos en el misterio eh, primero de la, de, de la providencia que, iba a decir, necesitaba de esa entrega, eh, no como un factor eh, socioreligioso del momento o sociopolítico, pero sí dentro del, del plan divino para que, que se llevara a cabo la... Lo la... que pasa es esto, que esto que dices, Pablo, es complicado porque bueno, supondría sí, sí. A ver. que Judas ha ejecutado una misión... Pues. Eh, eh, con un origen los, divino. Resolvámoslo digamos entre los teólogos. Ciertamente <laughs> hay una, hay una ¿No? entrega por parte de Dios que es inamovible. <laughs> y que, su crisis, sí, sí, sí. Eh, que es que su Hijo va hasta la cruz. Eh, y que esa misma entrega eh, 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 está introducida por la, por la traición <laughs> de, del beso de Judas. Una traición que está primero anticipada en el, los dineros y luego en ese beso que, por otra parte. Eh, revela mucho porque es, es el discípulo, eh, Cristo le llama amigo, aquí tengo un padre jesuita a mi, a mi derecha y siempre me, me gusta recordar un texto del padre eh, Luis de la Palma eh, en su historia de la pasión que aconsejo a todos los, los espectadores que lean, aconsejo fervorosamente, porque es la, la explicación de la, de la pasión siguiendo con mucha fidelidad los textos evangélicos y al mismo tiempo introduciendo los modos de oración ignacianos que tan eficaces son para el crecimiento y para la, la vida espiritual. Pues en ese momento dice, amigo, no porque lo eres, sino porque lo has sido. Y en lo que de mí depende, lo seguirás siendo. Bueno, evidentemente esto no aparece en los Evangelios, pero uh -huh. quiere decir que la, que la, la amistad de, de, de Cristo sigue, sigue estando ahí. <laughs> y en ese sentido, eh, la desesperación de abrirse, antes se hablaba de abrirse a la novedad, de abrirse quizá a lo que más nos cuesta entender, que es a la misericordia de nuestro propio pecado, ahí es donde se está, en el fondo, jugándose el destino del hombre ante Cristo Redentor, no ante una identidad puramente metafísica o no. Sí, eh, sí. Gabino, yo... resuelve el tema. De... ¿Qué, cómo, cómo... Eso ¿Qué aportarías a esta tremenda provocación que nos lanza eh, Pablo Cervera? Yo aportaría dos cosas. Una que yo creo que tiene que ver más con la historia de Judas y a mí en eso me parece que la película es bastante plausible. La película aparece claramente como en la época de Jesús había distintas expectativas sobre el Mesías, mucha expectativa mesiánica, pero distintas ideas de cómo tendría que ser el Mesías, y ciertamente una de ellas, y muy fuerte, en definitiva, va a ser la baza de los sumos sacerdotes y eh, de Poncio Pilato, un mesías de carácter político, revolucionario, teocrático, para expulsar a los romanos y que Israel eh, recobre su antiguo esplendor. Y es posible, bueno, estos son todo cábalas, pero es posible que de alguna manera, a lo mejor. Eh, Judas se situará por ahí. No con los celotas. Los celotas, como movimiento organizado, es un movimiento en cuando la guerra judía en el año 66. Jesús muere en el año 30. El movimiento celota, en cuanto tal, en, en esta es época todavía, todavía no, no existe. Y del otro tema, hay fórmulas en, en el Nuevo Testamento que son tremendas, porque son el Dei griego, que significa era necesario o era conveniente. Judas de alguna manera entra ahí, pero porque lo que entra es el pecado del mundo, y entonces de alguna manera Judas, bueno, pues nos, nos representa, por así decirlo. Dios no se reserva a su hijo, sino que lo envía. Lo envía para nuestra salvación. Lo envía para que nos transmita su rostro. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues lo rechazamos y lo crucificamos. Entonces, no es que haya una intención de parte de Dios que dice, bueno, ahora, por favor, <laughs> hacedme el favor de crucificármelo. No. <laughs> sino que, en cierto sentido, si nosotros se lucubramos, sabiendo Dios que si nos lo manda por el pecado que rige el mundo, nosotros lo vamos a crucificar, Él, a pesar de esto, nos lo entrega a nosotros, contando con que si viene a este mundo y este mundo que habita el pecado y que lo gobierna el pecado. Pues el pecado se va a cebar en él, lo va a rechazar, en, se va a cebar en el justo, lo va a rechazar, lo va a condenar y últimamente lo va a crucificar. Entonces, ciertamente es un tema delicado porque entra en peligro o puede entrar en cuestión según cómo se, se haga la exégesis y se haga la interpretación, la imagen de Dios. Pero no es un Dios sanguinario, sino que es sobre todo un Dios generoso, que es lo más grande que tengo que os puedo dar para traeros hacia mí al Hijo. Y al Hijo os lo entrego y luego vosotros sois los que lo entregáis a la cruz. en el texto que citaba antes, maría eh, de benedicto xvi, eh, se nos dice que no nos corresponde a nosotros juzgar el destino eh, de judas. es concebible pensar que judas no se condenara? Sí, eh, no, no sabemos. Si de, no. Y, de, y de hecho la iglesia nunca condenó a nadie. ¿no? no es decir que o sea, a pesar de, lo, de la traición, a pesar de su, de su suicidio, eh, no, no podríamos afirmar con absoluta la iglesia solo canoniza. La iglesia no no, no, solo no canoniza. podríamos afirmar con absoluta razón. Porque rotundidad Cristo que justa, es lo único que condena. hace, canonizar al buen ladrón de oro, nunca condena. No, es, no, es un, es un, es, no sabemos. No sabemos. Porque además, un poco. Que no significa esto en absoluto ni negar eh, la condenación eterna en la existencia no eterna. No, 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 evidentemente. No, no, no. No, no, evidentemente. No, no. La condenación eterna sabemos que, que existe, pero en cambio no podemos afirmar con certeza. De nadie. De nadie que claro. Judas se condenase. De nadie. de nadie. Ibas a decir algo para sí, sí, porque además, eh, un poco al hilo del debate que ha salido sobre el tema del mal. Eh, la dimensión del pecado de Judas a nosotros nos escapa totalmente. ¿no? Porque, si bien es cierto que aparece lo que decía Pablo, pero no aparece en todos los evangelios, lo de que, se introdujo, que Satanás se introdujo en, 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 en Judas ¿no? como para moverlo, no aparece en todos los evangelios. Eh, hay ahí una dimensión que se nos escapa sobre la conciencia real del propio Judas en lo que estaba haciendo, ¿no? en, en, en la dimensión de la, de, 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 de la traición. Entonces ahí hay un margen para nosotros, yo creo, de, de suspensión, del juicio, ¿no? de no saber. Y en ese introducirse a satanás un poco eh, me ha venido cuando Juan Pablo II habla mucho del mysterium iniquitatis, ¿no? es decir, en qué medida el ser humano tiene una conciencia clara, <laughs> tiene que tenerla si hablamos de libertad, para, y para hablar de pecado, que hay tener conciencia de que lo que se está haciendo está mal, no. Ahora, la dimensión absoluta de ese mal que uno realiza y la conciencia que se tiene también se nos escapa, ¿no? Y la historia humana lo que nos da es que seres que somos finitos, al final hemos llegado a generar males enormes, ¿no? Y esa desproporción es un poco misteriosa, ¿no? De, igual que también el bien eh, genera un bien que se nos escapa, ¿no? Ahí hay algo difícil. Bueno, quizá porque ¿no? nuestro propio pecado y nuestro propio mal es una participación de un mal que nos precede, antecede, claro. que es personal. Ese es, ese es el sentido del pecado. O sea, además de nuestra libertad. ¿no? Pero quizá en los efectos que se nos escapan, pues dices ahí. Pero incluso ahí, esto, pero ¿no? incluso ahí la, también la herencia se queda corta, digo yo, uh -huh. para las dimensiones que ha alcanzado sí, sí, eh, sí. en sí. algunas. Lo que, lo que pasa es que, sin saber dónde ha ido Judas, no lo sabemos, el papá ya lo ha dicho, pero yo no minimizaría la libertad de los personajes que aparecen en el Evangelio, no, no, claro. de ninguno. Porque, porque si no. Si minimizamos la de Judas, podemos minimizar también la de los que se convierten, las de los que actúan de manera, actúan... sin saber dónde van, quiero decir, y, y sabiendo que siempre hay un reducto misterioso. Pero en los textos y en lo, en lo que sucede en la historia se dice algo también para nosotros. Entonces, en, en el peor, de lo, en el mejor de los casos, perdón, Judas traiciona a un amigo que no sabe que es Dios y Judas toma conciencia de que ha entregado a un inocente cuando ve cómo lo tratan, o sea, en el mejor de los casos ni siquiera se puede hablar de una posesión diabólica, aunque se diga satanás entró en él, en el sentido de que tampoco negaría su libertad. ...y, mm. y Eso y la quedó consciencia... claro en un programa que dedicamos precisamente al demonio. No, no negaría, el demonio nunca puede no, no, eh, anular nuestra. ser una causa libertad. material de realizar algo, pero no, no tal como nos lo presenta el Evangelio en esa. Y eso sabiendo que al final delante de Dios cada uno es, pero pero yo no ministraría el hecho de la libertad porque dificultaría entender después eh, muchas cosas, y salvando ya digo, ese misterio que está en cada uno y que es insondable. ¿no? Es Dios y uno un poco intuye lo que sucede. Muy bien, pues con esto yo creo que podemos dar por concluida esta aproximación al primero de los personajes que esta tarde eh, vamos a, a tratar de glosar. Eh, después de esta primera aproximación a Judas, nos corresponde acercarnos a, a, a un personaje colectivo, el gran eh, Sanedrín. María Cárcava nos introduce en el asunto. El gran Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, una asamblea formada por 71 hombres prominentes del pueblo de Israel presidida por el sumo sacerdote. Entre sus miembros había representantes de los saduceos y los fariseos. El Sanedrín impartía justicia de acuerdo con los preceptos recogidos en la Torá, variando según cada período la amplitud de su jurisdicción. En tiempos de Jesús y con Poncio Pilato como prefecto de Judea, el Sanedrín tenía jurisdicción sobre los delitos religiosos y también actuaba en procesos de naturaleza civil y penal. Su jurisdicción, sin embargo, estaba limitada por la autoridad romana. Así, por ejemplo, aunque podía condenar a muerte a un reo, no podía ejecutar la sentencia sin autorización del gobernador romano. El Sanedrín fue responsable del prendimiento de Jesús, de su interrogatorio y de su acusación de blasfemo en medio de infinidad de irregularidades en un proceso que ya analizamos en lágrimas en la lluvia en la temporada pasada. Eso sí, para después cambiar la acusación cuando lo llevaron ante Pilato. Era entonces sumo sacerdote del Sanedrín el saduceo Caifás, sobre quien su suegro Anás, el primero en interrogar a Jesús, ejercía gran influencia. ¿Cómo explican nuestros invitados la enconada versión del Sanedrín a Jesús? ¿Creen que vieron tambalear su poder ante aquel misterioso rabí que obraba milagros en nombre de Dios? ¿Qué oscuras relaciones de fuerza motivaron su actitud inicua? Bueno, esta, este apartado vamos a comenzarlo con eh, Gavino Uribarri, que además fue quien nos dijo que no podíamos eh, olvidarnos del Sanedrín en este pequeño censo de figuras. De la pasión. ¿Qué podríamos decir a nuestros espectadores sobre el Sanedrín? Yo sugerí que hablásemos del Sanedrín y de los sumos sacerdotes porque me parece que son los que ponen en marcha todo el mecanismo que va a desembocar en la pasión de Jesús. Entonces, aunque sea un poco largo, me parece que para entenderlo hay que ver algunos elementos previos que pertenecen al núcleo esencial del mensaje de Jesús. Los evangelios ya ponen muy al principio, por ejemplo en Lucas, al principio en el capítulo cuarto, un conflicto fuerte de Jesús con autoridades judías. ¿Y cuál es este conflicto? Pues básicamente se concentra en dos elementos. El primer elemento central del judaísmo de la época es la ley, la observancia de la ley. Y Jesús en esto, por una parte, cura en sábado, pudiendo curar cualquier otro día. Y entonces rompe la observancia del sábado. Pero sobre todo luego les dice, si os ha dicho por parte de Moisés, el gran legislador, y sin embargo yo con mi autoridad, os digo, corrige la ley con su propia autoridad. Y el segundo elemento que no aparecía en la película, pero que tiene muchísima importancia, es la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Cómo sucede la reconciliación con Dios? ¿Cómo sucede el perdón de los pecados? ¿Cómo se asegura al pueblo de Israel de que sus pecados son perdonados? Pues a través de los sacrificios que hay en el templo. Y sin embargo, Jesús va a expulsar a los vendedores, va a derribar las mesas de los cambistas y va a hacer una crítica radical al sistema sacrificial del de templo. De tal manera que le preguntan: ¿Con qué autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú? Para ponerte aquí a criticar este sistema del templo. Las dos grandes instituciones, la ley y el templo, Jesús las cuestiona. Si Jesús sale adelante cada vez con más seguidores, entonces el poder de los sumos sacerdotes y de los saduceos se desvanece y se cae. De tal manera que formula muy bien Olegario González de Cardenal en su libro de Cristología es lo que perciben las autoridades judías para que se mantenga el judaísmo tal cual lo tenemos que además es lo que nos permite la paz con roma para que se mantenga el judaísmo tal cual lo tenemos hay que eliminar a jesús porque si no eliminamos a jesús el judaísmo que nosotros tenemos se puede desmoronar se puede descomponer y evidentemente lo que está detrás es un asunto teológico de primera categoría. ¿Quién es Jesús y qué autoridad tiene para cuestionar la ley y el templo? ¿Y qué imagen de Dios está detrás de la propuesta de Jesús que de alguna manera modifica en parte la imagen de Dios que está sosteniendo el templo y la ley? Por lo tanto el asunto es teológicamente de primera. Categoría. No, no se podría sumar ahí también entre las horas que molestan al Sanedrín las invectivas que constantemente eh, Jesús lanza contra los fariseos y muy concretamente la diatriba que lanza ya en Jerusalén en, en vísperas de, de su muerte porque realmente eso tuvo que ser tremendo, ¿no? Porque en fin no, no ahorra no ahorra palabras fuertes, ¿no? Eh, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Eh, es, Desde un es, punto, es un discurso sí. de una violencia extrema, ¿no? Sí. Eh. Desde el punto de vista histórico, nosotros tenemos los Evangelios escritos hacia el año 70 y después. Cuando la Iglesia Naciente se está reafirmando, ya no hay templo. ¿Qué es lo que ha quedado? Los sumos sacerdotes han sido masacrados y los romanos han matado a todos en la guerra judía. No hay sumos sacerdotes. ¿Quién es el competidor en el judaísmo con la iglesia naciente? Los fariseos. Entonces, el conflicto que pudo tener Jesús con los fariseos en su vida histórica, en los evangelios, está sobredimensionado. Mientras que tenemos algunos personajes de entre los fariseos, por ejemplo, el fariseo que Jesús va a comer a su casa, que eran cercanos a Jesús. Entonces, Jesús tuvo mucha más oposición. De los sumos sacerdotes que de los fariseos, desde el punto de vista de una eh, reconstrucción eh, de carácter histórico. La iglesia posterior a Jesús ya no tuvo a partir del año 70 la oposición de los saduceos y de los sumos sacerdotes, porque los liquidaron, y entonces sí que tiene el, el judaísmo como el gran opositor. Si me gusta Diatriba que lanza contra los franceses, no podemos presumir que sea una recreación, ¿no? Hemos de pensar que, que, que históricamente fue así, ¿no? Pero está, muy posiblemente, desde el punto de vista histórico, sí, está que... muy posiblemente engrandecida. Enfatizada. Evidentemente Jesús tiene una conducta sabática que va a molestar a los fariseos y tiene otra conducta que va a molestar enormemente a los fariseos y en eso me parece que sí que es lo que aparece en los evangelios muy fidedigno. Los fariseos tenían el 70% de las leyes que ellos observaban leyes de pureza alimentaria. Si tú comes con un pecador, caes en impureza. Y como decía David, Jesús come con los pecadores, come con los publicanos. Come con las prostitutas, se vuelve impuro. No puede ser un hombre santo de Dios el que se mezcla con los pecadores y el que se vuelve impuro. Para los fariseos, la limpieza de la vajilla y lavarse las manos y todo este tipo de cosas era parte de la esencia de su ser religioso, eh, de su fidelidad a Dios. Y sin embargo, Jesús esto lo está desbaratando completamente. Y ahí tuvo. Un conflicto tremendo que es precisamente el encabezado del capítulo 15 de Lucas, donde aparece la parábola del Hijo Pródigo, porque Jesús ha venido a buscar a lo perdido, a los pecadores que son los perdidos. Vamos a hacer una pequeña pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes, hablando del Sanedrín. Vamos a ver, eh, la verdad es que este tema del Gran Sanedrín es muy interesante, es muy interesante porque es que incluso es muy probable que Jesús tuviese amigos en el Sanedrín, Nicodemo, muy probablemente fuese miembro del Sanedrín, José de Arimatea, sí. altamente probable también, eh, lo cual además, pero de esto ya hablamos en, en un programa que, que hicimos hace ya bastante tiempo, en otra Semana Santa nos llevaría a hablar de las irregularidades del proceso de Jesús, claro. Jesús es prendido de forma absolutamente eh, irregular. Eh, además, en la Pascua, en la que el Sanedrín suspendía sus sesiones, es juzgado. En fin, no están presentes todos los miembros del Sanedrín. Esto parece evidente. Los interrogatorios discurren de una forma absolutamente irregular. En fin, son, son muchas. Son muchas las circunstancias que hacen de este proceso un proceso nulo en términos jurídicos. ¿no? Eh, sobre esto ya hablamos, como les decía, en un, en un programa anterior. Me habían pedido la mano eh, tanto Pablo Cervera como eh, David Amado como María Dolores Pablo. Sí, yo quería añadir un poco en la misma línea, creo, de lo que ha dicho Gavino, que efectivamente el... La función del, del Sanedrín en la pasión de Cristo no se entiende sino retomando las aguas pues prácticamente desde el comienzo de, de la predicación de Cristo. Él ha hecho alusión al momento de los mercaderes, de la, del, la expulsión, de, la expulsión los de los mercaderes en el templo, que creo que además eh, tiene un valor añadido. No solo es eh, que, que juzga eh, los sacrificios rituales en el templo, sino que. En ese momento, en concreto, él se está arrogando el ser el Mesías, que ya Malaquías había anunciado que cuando viniera el Mesías purificaría el templo, y de hecho es así como San Juan, por lo menos lee ese, ese pasaje, ¿no? y por eso la pregunta que dicen ¿qué signo nos das para hacer para, para arrogarte este gesto que estás haciendo? que es el gesto mesiánico de la purificación del templo? destruir, y él, entonces es cuando él anuncia, destruid este templo y yo lo reconstruiré en tres días, ¿no? Que, por otra parte, es una de las frases que sí que aparece en la pasión. Este no, de, no dijo que iba a, a destruir el templo, digo, esto es muy importante para conectarlo en el círculo del Sanedrín, del templo, porque ahí, eh, ciertamente, Cristo se inserta en la historia de Israel para hacer el nuevo Israel. ¿Eh? Y, 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 y solo así se puede entender que su tarea eh, mesiánica redentora eh, se inserta pero renueva y, 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 hace, y hace de un modo distinto todo lo que va a ir adelante no entonces quería nada más añadir en esa línea porque creo que podía iluminar un poquito también añadir algo en este aspecto de la conexión del sin entrar en otros temas de San Edrín, del Sanedrín de, la, de las irregularidades como ya se han aludido ¿no? eh, señor David. <coughs> ah, yo comparto el planteamiento de, 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 de Gabino. El, el padre Vanuá, el Cardenal Banois, en eh, un libro que creo recuerdo más o menos vagamente, pero explicaba lo siguiente, explicaba cómo en el Antiguo Testamento se da un proceso de separación en el culto. es La, la tribu de leví la familia de Aarón, los sacerdotes, dentro de entre los sacerdotes el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote es el que puede entrar en el. ...una vez al año el Santa Santorum... Mm -hmm. ...hay un proceso de separación y de purificación... ...por la santidad de Dios... ...pero que al mismo tiempo conlleva... ...en la práctica se desvía hacia también... ...un rechazo de todos los que son pecadores... ...de miedo a contagiarse y tal... En cambio en Cristo se da justo lo contrario... En Cristo se da un proceso de acercamiento... A, ...a los hombres ¿no?... ...a los pecadores sin negar la santidad de Dios... ...pero que allí se manifiesta... ...en una misericordia, se manifiesta de otra forma... ...la, la gloria divina digamos ¿no?... Que, que tiene su imagen en el Antiguo Testamento. A, a, hay un momento en que después de la resurrección de Lázaro, un milagro que provoca probablemente un gran impacto en todo el mundo, dice que entonces decidieron matarlo. Y fue el sumo sacerdote Caifás, ¿no? el que profetizó Bueno, es que si no me equivoco los saduceos Tenían problemas con el tema de la resurrección. No creían, ¿no? La resurrección. no creían en la resurrección sí. de la, de la no carne. Creían. Pero aquí el tema está que ese fue el, el detonante próximo de la, de la, con, de la condena. Claro, porque lo que está haciendo Jesucristo pone en crisis, podemos decir, todo lo que era la conciencia religiosa, la, la pone en crisis desde dentro, porque está actuando de una manera que es distinto... desde la misma fe que ellos tienen. Pero cuestiona el templo. Es, es significativo que cuando Cristo muere se rasgue. El, el velo del templo que he rasgado ¿no? porque el templo antiguo ha pasado y, y bueno y toda la teología del sacrificio y la imagen del Cordero Pascual etcétera etcétera ¿no? entonces que, 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 que por otro lado por otro lado, todo eso que existía que es porque todo el Antiguo Testamento es figura por otro lado eh, es importante me parece en, en la historia de la salvación que Cristo es condenado en nombre de la ley de la ley por los que por los que tienen la ley aunque hagan un uso torticero o tengan una comprensión eh, incompleta de, de esa misma ley. De hecho, podríamos decir después, mirando a San Pablo, la, la gran objeción de Pablo, de San Pablo, antes de su conversión, podía ser esa, ¿no? ¿Cómo puede ser que Cristo haya resucitado? si ha sido condenado en nombre de la ley por los máximos representantes de la ley, que es el, el, el tribunal del Sanedrín, como puede ser, es imposible que haya resucitado, porque si ha resucitado, entonces todo lo anterior ha pasado, ha empezado algo nuevo. El mesianismo, toda la, toda la visión mesiánica cambia. Entonces, eh, esa visión de, del papel del Sanedrín, digamos una visión lógica de la historia, una, de que haya un juicio religioso y una condena por una mala comprensión de la ley que había sido anunciada por el mismo Cristo buscad las escrituras y veréis que las escrituras... Moisés habló de mí, ¿no? Una mala comprensión de, de Cristo me parece que es importante. Pero es la... Y en ese hecho se manifiesta la caducidad de todo lo anterior y la manifestación de lo que será la nueva alianza. Claro, otro, otro tema sería interesante ver hasta qué punto el Sanedrín era corrupto, ¿no? Ya, hoy, hoy, hoy la corrupción que invade toda no, nuestra, hombre, toda hombre, nuestra hombre, vida política. Hay, hombre, hay, hay, por ejemplo, la parábola de los viñadores homicidas... También que por lo menos en el Evangelio de Marcos está situada en esta última semana de Jesús en Jerusalén entienden perfectamente las autoridades judías con las que Jesús trae un conflicto que en esta semana última se agudiza eh, tremendamente por la acción en el templo entienden perfectamente que va es una parábola que está dicha contra ellos. Jesús hace ahí una interpretación de lo que es la, la historia de la salvación, la historia de Israel y este dueño de la viña envía, enviado los profetas, los siervos, envía finalmente el hijo. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades? Las autoridades le, le van a apedrear y le van a matar. De manera que eso deja muy claro la autoconciencia de Jesús en la historia de la salvación y la autoconciencia que él tiene del, del riesgo tremendo eh, en la cena. Que es justo antes, Jesús ya interpreta lo que va a ser eh, su muerte y lo que va a ser la entrega de su vida con las palabras y con lo, el gesto so, sobre el pan y sobre el vino. Y la parábola de los viñadores homicidas, pues eh, empalma aquí perfectamente. O sea, esta lucha y esta esta contraposición y esta rivalidad entre Jesús y las autoridades judías pues estaba muy presente y Jesús mismo da la impresión de que, de que tenía una conciencia clarísima de sí. la misma. Y un poco al hilo lo, me gustaría subrayar ese tema que apunta Gavino porque al final lo que está en juego aquí en todo este proceso es quién es el que está en, quién es, o quiénes sí, son sí. los que están interpretando correctamente la ley y las escrituras, quién es el auténtico intérprete, ¿no? Y ahí, claro, una persona que se enfrente a todo un sistema ya religioso un poco establecido, que hay una autoridad reconocida por todo el pueblo, como es el Sanedrín, y que él, sin embargo, se, se, se autoproclame ¿no? el, la, la persona autorizada, realmente autorizada, que sabe interpretar correctamente, pues dice mucho de cómo Jesús se, se, se vive y se percibe a sí mismo, ¿no? la, cómo se entendía, ¿no? y eso me parece importante. Y también me parece importante que en esa interpretación eh, Jesús no tenía en su pensamiento el desgajar, ¿no? Porque también repite: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Es decir, por eso es el verdadero intérprete de la ley, que de la ley que lo plenifica. Y hombre, algo la gente de, del pueblo parece que percibía, ¿no? Por eso también es el miedo de, 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 del Sanedrín. Que lo, porque lo que transmitía Jesús lleva la palabra liberadora, es decir, la interpretación que Jesús hace siempre privilegia al hombre, no es el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado, mientras que las autoridades religiosas, su interpretación es más la ley al pie de la, de la letra, ¿no? el, el, el seguir la ley, el que se salga de la ley no se salva, el mérito, frente a una era más en donde predomina la gracia, ¿no? Entonces ahí, por eso también la figura de Jesús es salvadora. Tiene que ver con de qué nos salva o en qué aspectos de, de, de nuestra vida está la salvación, ¿no? Uno, porque la salvación es muy amplia, ¿no? Pero uno de los aspectos es en la forma de comprender eh, la ley y el acceso a esa salvación a través de la ley o de la gracia, ¿no? Bueno, es que realmente es que la ley, la ley sin sin la gracia, pues claro lo que hace es endurecer el corazón y eso lo vemos muy claramente. Pues en las figuras ¿no? de Anás y de Caifás, ¿no? eh, la acusación que lanzan contra Jesús la de blasfemo, ¿no? la de que se ha proclamado hijo de Dios, pero sin embargo luego en un ejercicio de, de hipocresía monstruosa uh -huh. y de iniquidad verdaderamente de, y de bellaquería, eh, cuando van ante Pilatos ya no acusan a Jesús de blasfemo, sino que cambian la acusación, dice que ha, que ha conspirado contra el César, no, verdaderamente es es de una, de, una, de una iniquidad monstruosa, ¿no? Y ahí, por apuntar, solo por apuntar, en, sí que me parece interesante eh, el diferente modo de actuar del Sanedrín y de Jesús. ¿no? Jesús, cuando está en el juicio, dice, eh, he, abierto, he hablado abiertamente, públicamente, todos saben lo que he dicho y lo que he hecho, eh, no hay no. nada oculto, Mientras que progresivamente en los evangelios, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, siempre están actuando un poco mur con la murmuración, con la... cambiando, buscando por dónde, ¿no? Siempre es una cierta maledicencia. Totalmente. Y eso luego, luego la expulsión de los mercaderes del templo, claro, es que en, en los sacrificios del templo también había dinero de por medio. No olvidemos este detalle, claro. Sí, había dinero, pero el tema principal. <laughs> No, no, sin duda, sin duda. El tema principal me parece a mí que es, que es un tema teológico, porque, por ejemplo, también aparece el óvulo de la viuda. Uh -huh. Pero el óvulo de la viuda también es una crítica a decir, bueno, para estar a bien con Dios, ¿qué hay que hacer? Aquí viene gente que tiene mucho dinero y entonces echan mucho dinero. Y esta pobre viuda, que no tiene apenas nada, que solo tiene dos monedas, ha puesto un sistema que para estar a bien con Dios. Esta pobre viuda se tiene que quedar sin las dos monedas que tiene. Entonces es otra vez, otra crítica a las autoridades judías con las que Jesús va teniendo un conflicto enorme. Está la cuestión del templo, central en todo el proceso religioso, pero está también unida a ello la cuestión del mesianismo de Jesús. Entonces sí que han visto que Jesús tiene una pretensión mesiánica, pero pretensión mesiánica que a los sumos sacerdotes no les convence. Y entonces la cuestión si eres tú el Mesías, si eres tú el Cristo, si eres tú el Hijo del Altísimo, eh, dínoslo. Y entonces es otra también la acusación de blasfemo, también la acusación de hacerse hijo de Dios, pero son claramente acusaciones religiosas. Cuando luego hablemos de Pilato, se verá muy bien cómo esta pretensión mesiánica de Jesús, que podía tener tintes políticos porque era una de las expectativas, es la cara que van a usar para presentarlo frente de Pilatos, para que Pilatos entonces pueda intervenir. Pues precisamente a, a Poncio Pilatos vamos. Eh, en efecto, los miembros del Sanedrín conducen a Jesús al pretorio y allí cambian la acusación, porque saben que con la acusación religiosa no van a poder lograr sus fines. Y allí se tropiezan con esta figura inexcusable en todo censo de figuras de la Pasión. Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el prefecto romano de la provincia de Judea desde el año 26 después de Cristo hasta el año 36 o 37. Su misión como prefecto le llevó a cometer funciones como la del mantenimiento del orden y la administración económica y judicial de su provincia. No tenía, en cambio, jurisdicción sobre los delitos religiosos. Pasó a la historia por haber ordenado la ejecución de Jesús, pese a haberlo o a no haberlo hallado culpable del delito de conspiración contra el César, acusación promovida por los miembros del Sanedrín, delito que, por cierto, no estaba penado con la crucifixión, a menos que hubiese mediado sedición armada, cosa que manifiestamente no hizo Cristo analizando la figura de pilato hans kelsen el célebre teórico del derecho y pope del positivismo jurídico no tiene empacho en afirmar que se comportó como un perfecto demócrata primero por preguntarse qué es la verdad ya que a juicio de kelsen un demócrata debe guiarse por un escepticismo que deje aparte las averiguaciones filosóficas o morales en torno a la verdad y segundo cuando ante la supuesta imposibilidad de determinar cuál es la verdad pilato resuelve el proceso de forma plebiscitaria crucificando a Jesús según la petición de la mayoría popular congregada ante el pretorio. ¿Por qué obró de este modo Pilato? ¿Fue por simple cobardía o creen que, como afirmaba Kelsen, se comportó de forma irreprochablemente democrática? Querido David, eh, sonreías mientras escuchabas estas afirmaciones monstruosas, pero absolutamente ciertas de Kelsen. ¿eh? Eh, el gran pope del positivismo jurídico, como ha dicho María, en efecto. Hace esta lectura de la figura de, de Poncio Pilato. Pero, ¿qué, ¿qué podríamos decir de este, de este personaje tan bueno, Pon, relativista, digámoslo así? ¿no? Sí. En Poncio Pilato se juntan, creo, bastantes cosas. La primera. Es que creo que no se encontraba nada a gusto en Jerusalén, en Judea. De hecho, había bajado a Jerusalén, creo, esos días y, y que además, en general, había tratado, había hecho burla varias veces de los judíos, de varias maneras. No, no las recuerdo todas, pero. Creo que una de las sí, Le parecían yo... gentes bárbaras. Sí, pero, pero, eh, con... creo, pero creo que incluso... Pues, hubo hubo cogió, más cosas porque, por ejemplo, hizo entrar templo, a las legiones romanas sí. en Jerusalén y desplegar los estandartes. Entonces, los estandartes tenían la figura del emperador, tenían sí. símbolos religiosos sí, romanos. Era para incluso sí. es posible sí. que las legiones romanas llevaran la efigie de un jabalí. Jabalí el cerdo y es el animal impuro por excelencia. También cogió dinero del templo, ¿no? del templo para matado, construir ¿cuándo? un acueducto. Y cuando le protestaron, pues entre la protesta metió soldados eh, romanos disfrazados y se liaron a palos y mataron a varios a, a base de, de palos sí, sí. a la gente. Era, digamos, estaba allí a disgusto y, y da la sensación de que le gustaba hacer daño a, a los judíos. Cosa que también muestra, pues, eh, cuando lo llevan a Pilatos, a Cristo. Esto era conocido. Eso es lo mismo hay un momento en el Evangelio que habla, ¿no? Aquellos que, que Pilatos había mezclado su sangre con, con la de las víctimas sacrificadas. Cosa que no es solo un castigo, digamos, penal, sino que es eh, ganas de, de infligir ¿no? una, una, un, daño, un daño moral y religioso, ¿no? De, de insultar. Entonces, esto, esto es sabido. Entonces Por un lado está eso. Eh, lo cual... Por otro, yo añadiría nada más que también, para entender también el conflicto, que él está en conflicto con el César. O sea, Tiberio Estancó, parece ser claro. que no le tenía en, en mucha reputación, lo mandó para allá, entonces él tenía que andar ahí. pues... Eh, Era un destino, eh, digamos, eh, de segundo de orden. orden ¿no? pues poco nada deseado. más porque así la figura sí, histórica se. Lejos se entiende, del ¿no? refinamiento romano. Sí. Hay claro, una, claro, una, claro. Una, en un pueblo que tiene su cultura propia, que como hacía el imperio muchas veces, pues a veces conservaba, a veces no, ¿no? Pero a veces conservaba mucho las costumbres locales. Y en ese caso incluso Herodes, eh, que decir, se habían, con Herodes anteriormente ¿no? se había intentado mantener eso, luego con la muerte de Herodes ya se divide el se divide reino. ¿no? Eh, y entonces, por, por un lado, a mí me parece que eso, él, él tiene una versión, y, es, y eso creo que ayuda a explicar eh, cómo, por ejemplo, cuando manda a cruz, eh, azotar a Cristo, yo creo, por un lado igual pretendía dar lástima, pero por otro, a mí no me extrañaría leer una satisfacción propia. En ese tipo de castigos. O sea, me parece que, que, que es personaje ambiguo en todo. Ese personaje ambiguo en todo. Que, digo porque muchas veces parece que lo quiere salvar desde ese relativismo, pero de hecho, insistiendo en ese relativismo, no está claro si quiere eh, o sea, ensañarse o salvarlo. Y si y al final, si se salva o muere, es algo por accidents de otra cosa que, que está sucediendo en su interior. Que es. Que es enseñarse a la persona de Cristo en esa, en esa, suspensión no del juicio sobre la verdad, Es decir en el fondo no me importa nada lo que aquí esté sucediendo. Sí sí, 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 es cierto que hay en él un componente de disgusto, es decir, él está actuando a disgusto, pero efectivamente no se sabe si actúa a disgusto porque tiene conciencia de que es, de que Jesús es inocente o simplemente porque los judíos le, le resultan eh, pues esto eh, sí, le sí, altera no, y él, además él, lo complica el hecho de que su le mujer refugnan, tenga, ¿no? le, le, su mujer que ha tenido sí, un sueño, sí, que su mujer tenido pesadillas, todavía complica la interpretación de, de lo que Luego, incluso ahí. el cartel que manda a poner en la cruz, <laughs> eh, sí, el, sí. el cartel que manda a poner en la cruz, en donde se proclama la, 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 razón la, de la, condición la condición de Cristo como rey, sí. eh, eh, rebaño, tampoco sabemos si lo pone por fastidiar a los judíos, sí, claro, solamente claro, también. No, ¿no? La eso, eso estaba mandado. O sea, era obligatorio que en un caso como este, que es una pena de muerte. Sí, ya, pero tendría que. El que dice para... que es rey de los judíos. Sí, sí, pero, pero... para escarmiento. Este no, este dicho... Para escarmiento tenía que aparecer la razón de la condena sí, en una tablilla. Lo normal hubiese sido lo que le reprochan. Es, claro. o, no, no, el claro. que dice que es rey de los judíos. Pues él dice, no, no, lo escrito, escrito sí, está. porque ahí también puede haber un componente de esa relación difícil que él tenía con los judíos, pues de una cierta eh, mofa. Claro, claro, claro. Pero a la vez también tiene un aspecto muy interesante que es el reconocimiento, porque aparece en el Titulus Crucis cuál ha sido la razón de la condena, la pretensión mesiánica de Jesús, la pretensión de Jesús de ser el rey de los judíos. Y como esta pretensión es verdadera, como realmente es el rey de los judíos, como realmente es el Mesías, pues entonces entra en conflicto con, en este caso, con Pilato y eh, le, le van a matar. Yo creo que hay dos elementos que también son muy interesantes para entender la postura de Pilato. Muy posiblemente tiene muchos visos de historicidad la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Estamos en un contexto nacionalista, en la fiesta nacional por antonomasia, en la ciudad del nacionalismo, con una gran, un gran número de peregrinos que tienen la posibilidad de exaltarse. Y poco tiempo antes de esta aglomeración de la fiesta, Jesús ha entrado en Jerusalén, aclamado por las multitudes, aclamado por la gente que está alrededor. Cuidado con este personaje. Oh, y Pilatos había predispuesto a ello porque había ido con los soldados allí. Hombre, venía los, soldados, salía, claro, marítima, los soldados iban siempre para, para, ah, el, siempre porque para porque la fiesta de Pascua porque el, 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 el gobernador romano, el prefecto, tenía que asegurar dos cosas. La paz. ¿Cuál es el momento más difícil para la paz? La fiesta de Pascua con la concentración de la gente. Entonces ahí tenía que estar atento y llevar toda la guarnición y, y estar muy presente. Segundo elemento que es muy importante, ¿quién nombraba al sumo sacerdote? El prefecto. Luego, si coincidieron diez años Caifás y Pilato, tenían que tener una relación por lo menos de una colaboración mínima y de un entendimiento mínimo. Pilato, que es Roma, el poder que está ocupando, permite una cierta autonomía si tú no te sales del guión que eh, te hemos prefijado. Cuando te salgas del guión, quitan al sumo sacerdote y ponen a otro que cumpla con el guión. Caifás y Pilato estuvieron diez años juntos. Luego hubo, desde el año 26, hubo una buena relación lo cual permite entender y da mucha verosimilitud a que una vez que el Sanedrín decide hay que matar a Jesús, pero no tenemos nosotros la potestad jurídica para hacerlo, ¿cómo acudimos a Pilato y cómo lo presentamos delante de él, de tal manera que Pilato vaya a ejecutar la sentencia? ¿Presentan el mesianismo de Jesús? Pero volvemos a lo mismo: un mesianismo posiblemente presentado delante de Pilato como un mesianismo político, como un mesianismo de alternativa a Roma, con un mesianismo que es peligroso para los intereses de Roma. Va a haber una revuelta, va a haber una revolución, y entonces, evidentemente, eso fácilmente se entiende que Pilato esto lo va a cortar y lo quiere cortar de raíz, porque eso es lo que no puede permitir de en, ninguna de, de las maneras, y entonces tenemos el. Proceso eh, político con Pilato, que es el que da la sentencia. Eh, María Dolores. Sí, un poco al hilo también de lo que comenta Gavino de, de los visos de historicidad sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, no sé si ahí tendrá o probablemente tenga ahí también un poco la raíz de por qué en el Evangelio, creo que es en el Evangelio de Juan, donde más se desarrolla además el diálogo, que es casi un monólogo, porque Jesús está callado casi todo el tiempo, ¿no? Pero hay un momento en el que se dice que Pilato percibe que se lo han entregado por envidia, no es decir, luego un cierto éxito o razón, o más que cierto, eh, de Jesús eh, sí que debía ser bastante relevante, no, para que en Pilato Pilato percibiera eso, no es decir, me lo han entregado por envidia, no es decir, esta propuesta de Jesús está siendo bien acogida, ¿no? y luego por otro lado sin embargo en este juego de poderes no al final lo que lo que estamos viendo aquí es un juego de poderes sutiles no de, de Roma del propio Pilato en su en su en, en su marco de poder de Herodes del Sanedrín y luego hay Jesús no cómo puede eh, a pesar de todo yo creo que sí que se desliza en los Evangelios que de algún modo humanamente la figura de Jesús la impactó no y también la impactó en ese en ese diálogo en el que Pilatos constantemente le preguntaba que Jesús se quedaba callado, ¿no? Para un pueblo como el romano acostumbrado a la retórica y a la oratoria para defenderse, probablemente esa actitud silenciosa de Jesús, ¿no? De cierta serenidad o probablemente por también ya de mucha aceptación de lo que le iba a pasar, ¿no? Que la palabra ya no tenía lugar, pues, pues también era lógico, ¿no? Pero... el silencio de Jesús también se puede interpretar porque claro, cuando Jesús le dice que... Que... Cuando hablan de la verdad, ¿no? Y Pilato le pregunta, ¿pero qué es la verdad? Y Jesús calla, en realidad Jesús calla porque él es la verdad, él está ahí presente, no necesita eh, él mostrándose en, en carne viva, ¿no? Y eh, le está diciendo lo que es la verdad, ¿no? Cosa que Pilato no quiere aceptar. Ese, ese diálogo es muy misterioso, la verdad. Es misterioso. Pero, pero de ese diálogo sí que se ve también cómo Cristo muestra autoridad ante Pilato. Tiene una autoridad muy grande ante Pilato. Digo, lo que aporta el Evangelio. De ese encuentro. Bueno, es que le dice que la autoridad que él tiene la tiene porque claro, Dios claro, lo sí. permite. No la tendría si claro, y, o sea, Es una es, frase también tremenda esa. ¿eh? Pero, pero se presenta con una fuerza moral, digamos, a los ojos de Pilato, de, de alguien que, que el mismo Pilato tiene que apelar. Es que no sabes qué yo puedo hacer con, contigo, no, no, no es capaz. O sea, Cristo sí que impresiona, yo creo, y, y a Pilato y lo deja chazado. Lo cual todavía hace más inexplicable lo que Pila, el, la forma de actuar de Pilato. ¿no? O, o la explica también en cierto sentido decir, bueno, este que se presenta ante mí tan grande, voy, voy a humillarlo, voy a voy a machacarlo para, y cubro todos los expedientes, ¿no? El mío con Roma, con Caifás, con el pueblo y, y con mi conciencia o con mi autocomplacencia. No, es un personaje de una ambigüedad extrema, es ciertamente un relativista, también es un protodemócrata, ¿no? <laughs> de alguna manera, porque es verdad, es verdad que él. Actúa, bueno, considerando que la verdad es una cosa discutible, por lo tanto no hay verdad que se pueda establecer, no se pueden hacer, hay que mantener una posición escéptica y luego ciertamente él, la decisión de, 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 de que Cristo sea crucificado es una concesión populista. Eh, en, el, en el estricto sentido de la, de la palabra no, no Porque... solo populista o sea sostiene muchos sí no claro a la vez en no, claro. no por supuesto que... es que las concesiones populistas sí, sí, siempre que... obedecen a otros ah, o sea, a otros pues, intereses sí, sí, ¿no? sí, pero claro, ya, ya. Su pero, era muy delicada, pero utiliza mí, utiliza, no. utiliza digamos la aclamación popular sí, no, sí, ¿no? Sí, que sí, sí. crucifícalo crucifícalo inmediatamente te voy a dar la palabra eh, Pablo también me la ha pedido eh, Gabino pero será después de hacer una pequeña pausa en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes para seguir hablando de Poncio y Pilato Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde del Domingo de Ramos tratando de conocer un poco mejor algunas de las figuras más importantes de la pasión de nuestro Señor. Eh, hemos analizado la figura de Judas, hemos analizado esa figura colectiva que es el Sanedrín y en estos momentos estábamos hablando sobre quién en aquel momento era prefecto de Judea, eh, Poncio Pilato. Me había pedido la palabra Gavino Uribarri. Sí, a mí hay un tema que me parece que es muy importante de Poncio Pilato que tiene que ver con la teología política. Y esa es la gran cuestión que le plantea Jesús en ese diálogo del Evangelio de Juan, ¿qué es la verdad? ¿Es que puede un poder político auténtico y verdadero funcionar de espaldas a la verdad? Y entonces esa escena tiene una fuerza tremenda de desenmascaramiento de todas las trampas que mantenerse en el poder por el mero mantenerse en el poder, de espaldas de lo que es la verdad y de lo que es el bien, ¿a qué lleva? Pues a la muerte del justo, a la muerte del inocente, a las víctimas, a descarrilar la sociedad. Entonces es una escena, y la recoge también Benedicto XVI en su libro sobre Jesús de Nazaret, con una fuerza tremenda y con un cuestionamiento muy fuerte de la política. La política no es autónoma, la política no es un fin en sí mismo. La política está al servicio de objetivos y de fines mayores. Una, una sagaz observación. También mencionábamos ese momento en el que, en el que Jesús eh, eh, dice mmm, explícitamente que el origen del poder es divino, ¿no? y lo dice refiriéndose evidentemente a un hombre cuyo poder. Eh, está siendo mal empleado. Eso también nos serviría, pero evidentemente sería materia muy larga, ¿no? Sería también nos serviría para entender cómo los cristianos eh, aceptaron el poder de Roma, curiosamente, ¿no? Siendo un poder eh, también injusto, siendo un poder cruel, sin embargo, eh, el mismo San Pablo, ¿no? El mismo San Pablo recomienda a los primeros cristianos que eh, obedezcan el poder de Roma. ¿no? Que lo obedezcan siempre que sea justo. Sí, na, sí, bien, bien. Pero lo que pasa es que su fundamento es injusto, porque es un poder que de alguna manera es un fin en sí mismo. Su fundamento es injusto cuando se desvía del bien, cuando se desvía de la verdad. Los apologetas del siglo II que dicen, los cristianos somos los mejores ciudadanos, pero no vaya usted en contra de algo que, por así decirlo, pertenecería a una moral. Natural. Déjenos vivir nuestra religión, que no hacemos daño al imperio, hacemos bien al imperio, respetamos las autoridades, pagamos los impuestos, pero cuando usted rompe lo que son estos principios básicos de una moral natural, de la ley natural, entonces este poder se desvirtúa y entonces eh, se puede eh, desobedecer y se puede combatir este poder. Primero con argumentos y luego, pues ya como sea posible. Bien, la verdad es que la figura de Poncio Pilato con toda su ambigüedad, con sus claroscuros, con... La verdad, con esa perfidia, el, el gesto del el lavatorio de manos a mí siempre me ha repugnado especialmente, mmm, nos daría para mucho, nos daría para mucho. Este protomártir de la democracia, en palabras de Kelsen, verdaderamente... Eh, podría ser eh, objeto de, de un programa eh, específico. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir y ahora nos toca hablar de San Pedro y concretamente de ese San Pedro que en la noche de la tribulación, eh, por cobardía, por flaqueza, no sabemos exactamente eh, las razones, pero el hecho es que va a negar eh, a Jesús. María Cárcava nos introduce en el personaje. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Poco queda que añadir a estas palabras que Jesús le dirigió a San Pedro tal y como aparece recogido en el Evangelio de San Mateo. Sabemos que San Pedro nació en Bethsaida bajo el nombre de Simón y que posteriormente se trasladó a Cafarnaún. Sabemos también que, como su hermano Andrés, era un humilde pescador. Se supone que antes de conocer a Jesús seguía a San Juan Bautista. Ha pasado a la historia como el primer papa, pese a haber negado tres veces al maestro en la noche de la tribulación. Claramente, San Pedro ocupó un lugar fundamental para Jesús junto a quien estuvo en episodios tan trascendentales de su vida como la transfiguración o la oración en el huerto. Se dice, además, que murió crucificado cabeza abajo porque se consideró indigno de morir igual que Jesucristo. La iconografía suele representarle con tiara y cruz patriarcal y con una llave que simboliza su misión, abrir las puertas del cielo a los justos. ¿Cómo explican nuestros invitados esta tarde que Cristo eligiese como piedra de su iglesia a un hombre que mostró su debilidad negando a su maestro en los momentos más difíciles? Querido Pablo, que estás un poco callado esta tarde. ¿Eh? Estás bueno. como Jesús en el pretorio. <laughs> el pretorio, con las manos atadas y. Jesús <laughs> autentachevat. Bueno, no, no voy a callar. Efectivamente, se acaba de citar el texto que el Evangelio de San Mateo nos recoge en el capítulo 16, en el que Cristo hace la promesa del, eh, del primado, la institución del primado, promesa en el sentido de que Él está hablando de edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Eh, con esas imágenes de la piedra, te daré las llaves, es decir, la autoridad, lo que ates y desates, toda la, el, <coughs> la expresión de esa totalidad. Por los contrarios de tipo hebreo. Igual los, los hebreos no tienen palabras abstractas y entonces usan entre el cielo y la tierra, atar y desatar. Son expresiones que nos hacen ver desde luego su, la historicidad de ese texto, aunque solo aparezca en el Evangelio de San Mateo. San Pedro, antes de la pasión, por varias veces eh, dice que, aunque todos ...te dejen, yo no te voy a dejar... ...aunque todos te nieguen... ...te seguiré a donde quiera que vayas... ...que son expresión pues de la... Eh, ...naturaleza ardiente... ...y desde luego de un hombre que ama a su, a su maestro. Pero vete aquí que... ...le niega tres veces... ...y además esto se lo había anunciado el señor varias veces. Hay un momento especialmente... ...impresionante porque tiene lugar en el cenáculo apenas se instituye la Eucaristía, en la que Cristo se dirige a, a, a Pedro, pero le llama Simón. Simón Simón. Es por decir. El momento dado dice, apártate de mí, Satanás. No, eso es después no, de que. Después de la profesión que hace de, del mesianismo de Pedro, en Cesarea de Filipo, eh, que Cristo empieza a instruirles, siempre que eh, les dice que tiene que, que padecer por mano de los sumos sacerdotes, etc. Y entonces Pedro le dice, lejos de ti eso. Entonces, apártate de mí, Satanás. Que eres para mí piedra de escándalo, que es tremendo, ¿no? Es decirle, tú ponte detrás de mí que aquí el que lleva la iniciativa soy yo, yo soy el maestro, ¿no? Pero ciertamente, ese, en el fondo es eh, que Pedro se está rebelando contra un mesianismo. Bueno, hemos hablado de, de, sobre todo de Judas, ¿no? Pero Pedro tampoco puede admitir, y de hecho no lo va a admitir, eh, hasta, que, hasta que ninguno lo va a admitir, porque todos van a, 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 a desperdigarse, todos le van a negar, le van a. En fin, es un desastre. La verdad es que eh, la expresión de la historicidad de la Iglesia naciente, de la verdad de esos doce, es que aquí, en vez de ser un relato épico de, de las maravillas que sí. hacen cada uno, es el desastre épico en el que cada uno ha, ha caído, que es para mí la, la prueba más, más grande de la historicidad de los Evangelios. Pero bueno, eh, estaba diciendo que hay un momento que es el momento después de la, historia, de la institución de la Eucaristía, en la que Jesús le dice, Simón, Simón. Mira que Satanás me ha pedido cribaros como trigo. Pero yo he rezado por ti para que cuando tú te recobres, confirmes a mis hermanos. ¿Eh? Y tú, cuando te recobres, confirma, confirma a mis hermanos. Es decir, eh, ahí hay una. Eh, una oración de Cristo que Cristo es Dios, es decir, es una, es una oración infalible, indefectible, eh, que no puede fallar sobre aquel a quien Él ha escogido como, como roca una vez que se recobre. Y esa oración, además, va a tener un influjo en los demás. Tú, cuando te recuperes, eh, confirma en la fe. Confírmalos en la fe, confirma mis hermanos. ¿no? Luego habrá el otro, el otro pasaje que aparece en el capítulo 21 de San Juan, en el que Cristo eh, eh, confirma. Es decir, eh, hasta ese momento, bueno, no se sabe en el Evangelio de San Juan. En otros evangelios sabemos que, que, que Pedro es el primero que aparece. Bueno, en el Evangelio de San Juan. Al episodio es, de, de Cristo resucitado Cristo cuando, resucitado en Tiberíades. Eh, no, 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 ha no ha habido un momento en que San Juan nos relate que Cristo se ha encontrado con Pedro. Eh, resucitado, otros san, san pablo lo dice y otros pero en ese lugar entonces en ese momento sería como la confirmación una vez que ha negado a pedro eh, ha negado a jesús pedro es confirmado con esa triple claro. eh, con esa triple, que se corresponde con, las eh, con la triple negación. negación se corresponde una triple afirmación de amor mm. Eh, que es, una, por una parte, una elegancia de nuestro señor, que es un, un caballero. Nosotros siempre, yo siempre digo que habríamos metido el dedo en el ojo. Ves como tú me dijiste que ibas a, hasta el final, tú, aunque todos. Eh? Y además, incluso, la, la, la pregunta que le hace es, ¿me amas más que estos? O sea, le hace la comparativa y él, él no se atreve a ya a contestar a la comparativa. Pero bueno, quiero decir que ahí, eh, si he trazado estos dos o tres textos, es sobre todo para hacer ver que la tarea ya se lo dijo Jesús, lo que acabas de decir eh, eh, Pedro, esto no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo. es decir, la confesión de la fe es una obra de la gracia. el confirmar a tus hermanos va a ser por mi oración. Eh, lo que pasa es que tú te sigues creyendo que puedes, que puedes algo, eh, aunque todos yo no, etcétera, hubiera sido terrible, yo siempre digo que entra dentro de lo que es ciertamente la, la providencia divina. Si sí, San, sí, San, San Agustín, cuando, cuando explica el texto famoso de San Pablo, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, y San Agustín dice, et pecata incluso el pecado, que es una frase fortísima, es decir, todo entra dentro del plan de Dios. Y, esa, eh, y ese batacazo de Pedro es la, la expresión de que sobre esa humildad que va a aprender en ese momento... ¿Eh? Es donde el Señor va a construir su roca. Solo así se puede entender que esa flaqueza humana haya podido ser escogida como Dios para, para ser roca de, referente, de referencia en la fe. Porque por otra parte, en la historia de la Iglesia vemos tantos sucesores de Pedro que han sido un desastre en su vida moral y, sin embargo, respecto de la, de la proclamación de la fe, nunca ha habido ninguna, ningún, ningún elemento de, de, de flaqueza. ¿no? Hay un, hay un pasaje de Chesterton muy, muy bueno ¿no? en el que, reflexionando precisamente sobre esto, dice que la razón por la que la Iglesia es indestructible es porque desde el instante mismo de su fundación Cristo eh, tuvo en cuenta la debilidad de los hombres. Generalmente todas las instituciones humanas parten de la premisa contraria, de, de pensar contra que los hombres son intachables. Entonces, eso es lo que las hace. Eh, fatalmente vulnerables, ¿no? Porque como no se cuenta con un elemento constitutivo de la naturaleza humana, inmediatamente se derrumban. Mientras que Cristo actúa al revés, es decir, voy a coger a este, aunque sé que es débil, eh, y precisamente como voy a contar con su debilidad, voy a conseguir que esa institución que pongo sobre sus hombros eh, sea indestructible. ¿no? Además. Es, es curioso porque Chester utiliza palabras muy fuertes para, para referirse a Pedro. Dice, el, elige a un fanfarrón. Claro, porque Pedro es fanfarrón. Es un fanfarrón. Un... Ciertamente, un... no, elige a un fanfarrón sabiendo que va a tener luego la, claro, la flaqueza. Sí. ¿no? De... Añadiría que no solo es Pedro en el sentido de, que, de los que flaquean, porque allí solo quedó al No, final, no, por supuesto. Al final no, no, quedó no, solo todos, el discípulo todos, armado al pie de la cruz. No. Que, hombre, la tradición dice que es Juan, pero es una figura teológica. ¿eh? No se dice su nombre. Es decir, es el discípulo que hasta la cruz está, pero, eh, pero todos los demás. Eh... No, no, ciertamente, ciertamente, eso es así. Y luego además hay, hay un pasaje muy, muy bonito de Benedicto XVI comentando el pasaje de Cristo resucitado con Pedro, el Meamas, ¿no? En donde, en donde nos, hace, nos observa Benedicto que. Eh, Cristo utiliza el verbo agapao, agapao. frente a fileo, que es con el que responde, responde San Pedro. Y al decir, final, la última pregunta. Y la última, Cristo Jesús. Es fileo también. Jesús baja utiliza, la... Es decir, eh, Cristo utiliza el amor absoluto. Le pregunta si le profesa un amor absoluto. Y Pedro le responde: Te amo como podemos amar los humanos, con los defectos y, y debilidades más, final, de los humanos. Tú lo sabes todo. Claro. Tú sabes que te amo. Ya no soy yo quien se ya no, el fanfarrón se apoya ya en el otro. Es quiere decir, hay es, un es hay, muy bonito el, el, el es, es cambio muy bonito de, este... de apoyo o sea que, es muy importante. Eh, María Dolores. Sí, un poco respecto a este tema de las negaciones y de luego esas preguntas de Jesús. A mí me parece muy bonita. Hay una afirmación de Benedicto XVI que dice que la Iglesia está fundada en el perdón, ¿no? Y los dos grandes iconos o bueno, los dos grandes momentos. Bueno, uno prevalece sobre el otro que sería en donde se ve claramente esto sería unos es cristo en la cruz que perdona ¿no? con el costado abierto que se dice que la sangre y el agua eh, simboliza un poco el nacimiento de la iglesia y ahí cristo reconcilia al mundo consigo ¿no? y nos atrae, nos atrae todos hacia sí si, si jesús no hubiera perdonado eh, nosotros no, no podríamos acceder a dios no de, de ninguna forma y el otro momento importante es justamente este del paralelismo entre las tres negaciones y la aparición del resucitado, cuando a Pedro le pregunta Me amas más que estos eh, me, y se lo dice tres veces, ¿no? Yo siempre me preguntaba mucho por qué le pregunt, le podía haber preguntado otra cosa, ¿no? Yo creo que en el Evangelio es, es muy bonito decir por qué estoy en otra cosa, ¿no? Le podía haber dicho me sigues, ahora sí que vas a estar dispuesto a, a dar tu vida por mí como no has hecho, no me vas a volver a negar, le podía haber dicho eso ¿no? y le pregunta ¿me amas? Y tiene una vinculación, aunque esto es en el Evangelio de Juan, pero en, en Lucas hay, hay un episodio precioso que es el de, la, el de la pecadora perdonada, donde esta mujer que, bueno, en otros relatos es la unción de Betania, pero en este justamente Lucas lo vincula al tema del perdón, que está desbordada de lágrimas y, y escandaliza a, a Simón y a, al fariseo, a los fariseos y tal. Y entonces dice, a quien mucho se le perdona. Mucho amor muestra. Y esta es una clave importante de lectura también de, de, de estas preguntas, ¿no? Es decir, es que a Pedro se le ha perdonado mucho, mucho, porque la traición de Pedro sí que es, en este sentido, no sé si más grave que la de Judas, pero, pero creo que hay una conciencia... Sí, en correspondencia con lo que, con lo que Jesús con lo que espera había, de él. Claro, y con lo que Pedro ha sido preeminente dentro del grupo de los doce, los como... Ha recordado antes en la presentación que estuvo en la transfiguración, en Getsemaní, eh, es un poco la voz cantante de los, de los discípulos, porque no solo él es el que decía, yo te iré hasta donde tú vayas y te seguiré, todos pensaban lo mismo, todos decían lo mismo, pero Pedro es el que lo expresa, esa, esa figura preeminente, y sin embargo, por tres, ne por tres veces lo niega, ¿no? Aun habiéndoselo ya adelantado Jesús, es decir, que de alguna forma él podía estar ya sobre aviso, ¿no? Y entonces es un, es un perdón importante ¿no? el que se le hace a Pedro. Entonces la Iglesia está fundada en el perdón. Yo creo que eso no debemos olvidarlo nunca porque nosotros somos pecadores perdonados. ¿no? Es... Muy, muy, me ha gustado mucho este, este fundamento de la Iglesia en el perdón. Muy iluminador. Eh, David y, y, y Gabino. Hay un texto de, de San Juan. Que, que creo que puede ayudarnos a, también a, a ver otro aspecto ¿no? de, de, lo, de, lo, de lo simpático que resulta o de lo iluminador que es que, es que a pesar de su debilidad, Pedro se ha elegido como, como, como cabeza de la iglesia o como roca sobre la que se funda la iglesia. Es cuando San Juan dice en su carta que en esto consiste el amor. No en que nosotros nos, haya, nos hayamos anticipado a amar a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y en todo lo de san pedro lo que se va viendo en su itinerario es que y en las preguntas finales de cristo que, que se ha hecho referencia es que san pedro tiene que aprender parece como si tuviera que aprender que la misericordia viene de dios y que la iglesia es algo que va a hacer del corazón de cristo y que nace el designio eterno de dios pero que lo humano dios se va a leer de elementos humanos san pedro luego en su carta utilizará somos piedras no vivas y tal pero tiene que hay tiene que, algo que nosotros podemos corresponder pero que no podemos anticipar. Y, ve, y todas las escenas de Pedro son de ese tipo, ¿no? Confiesa, pero después enseguida se resiste a, a, a que Cristo sufra. Cuando la crista aparece agua es el primero que se tira, ¿no? Mándame ir a ti y luego se hunde. Fantástico. ¿No? Es el que, el que dice que no negará y después niega. Es el que cuando Jesús les lava los pies no quiere que le laven, porque ¿cómo vas a lavar a ti? Ya, ¿no? Y casi está dispuesto a lavar él. Pero cuando Jesús le dice, no, si no te lavo uno de los dos míos. Entonces, duchamentero ¿no? Es... Eh, Pedro. Es magnífico, es un personaje magnífico. Es, sí. es extraordinariamente humano, es que es, que es no, impresionantemente es humano, el... humano. Y yo creo que por eso Cristo lo elige, porque se da cuenta que es, es un hombre de Cristo los elige, pies a la cabeza. Y los, apóstoles, y los apóstoles lo quieren y lo reconocen porque cuando después de la muerte de Cristo la resurrección el momento que Pedro dice me voy a pescar que es como si volviera a la vida antigua y te dice, ah vamos contigo no, como, no, no es, decir, es decir que es un personaje y... Y que conserva esa debilidad, también hay que decirlo, después de, de, de Cristo resucitado, sí, que se encuentra con Cristo. Y después dice, eh, cuando se preocupa, eh, que, que ¿va a ser este quien te va a seguir? Digo, después sí, sí, de sí, la, sí. la, la sí. triple confusión, le viene preguntas. La pata otra vez. Ah, sí. Nos claro. viene a decir, oye, con perdón, le viene a decir que te importa, ¿no? ¿No? Si este, a, a tique, ¿no? Pero luego sí, todavía. Yo quiero que este se quede, a, a ti que claro, tú sigues. Sí, sí, es pues fantástico, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, pero, sí. Y luego Pablo le llamará la atención también, porque. Quiere condescender con los judaizantes y va contra. O sea, pero a mí me parece que el texto de San Juan ilumina. La Iglesia es un misterio que nosotros podemos ser lo que seamos, cada uno, y con nuestra habilidad y tal, pero se basa en que no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Y ese amor primero de Dios, la Iglesia lo que hace es responder a ese amor primero de Dios, cada uno desde su pequeñez. Pero lo que se manifiesta, ¿para que se manifieste? La gloria de Dios y el amor de Dios. Y he sentido la figura de Pedro. Pues para todos los tiempos y para cada uno de nosotros, pues queda como una imagen de, del misterio de, de esta y de este amor. Gabino y María Dolores. A mí, una cosa que me llama la atención y que siempre me he preguntado y que los evangelios no dan mucha luz es: eh, ¿por qué va Pedro y se mete por allí, por donde están interrogando a Jesús? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pretendería? ¿Qué se le movería dentro? Yo me imagino, por una parte, curiosidad y por otra parte, como decir: bueno, a ver qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer por Jesús? ¿Qué puedo hacer eh, por ayudarle? Y cae en la trampa de no es el momento. Eh, tengo que seguir disimulando porque va a llegar una, una ocasión en la que sí que voy a poder. ¿no? Y entonces, digamos, por ir buscando una ocasión por opicia o algo de este estilo, pues cae en la trampa de decir no, no es la hora, no, no es el momento, no es ahora cuando tengo que confesar, no es ahora cuando tengo que dar. Eh, la cara eh, por él. ¿no? entonces voy a decir una mentira. no le conozco. Eh, no soy de su grupo. no sé de quién me hablas para tratar de encontrar una ocasión propicia. y entonces bueno, pues eso también es una tentación y es una trampa sí, sí. Eh, muy presente en, en nuestra vida de cada uno de nosotros. no decir hombre. no es, no es mi momento. más adelante en otra ocasión cuando las circunstancias eh, pinten mejor cuando esté más preparado. ¿no? y bueno, pues van pasando las ocasiones, van pasando las circunstancias, y se va dejando de lado. y día a día y vez a vez, pues también vamos cayendo en esa trampa de, de negar al señor. allí habría un paralelismo muy interesante, porque la expresión o la frase que se utiliza es pedro le seguía de lejos, no es decir, el auténtico momento en el que jesús se queda solo, que parece que es la cruz donde le abandona a todo el mundo, es el prendimiento. En el momento del prendimiento es cuando todos huyen y es el momento de la soledad absoluta, ¿no? ahí no queda nadie más que Jesús, pero luego sí que aparece esa mención de Pedro le seguía de lejos. Una expresión que no. Bueno, luego... previam, previamente ha, desen... ha desenvainado la espada. Y además ha desenvainado la espada. Eh, que también es otro rasgo también, sí, 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 de esa, de, del, del esa impulsividad. Del voluntarismo ¿no? y del claro, De no haber entendido. O sea, es que todavía no ha entendido lo que, lo que está ahí sucediendo, que además le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. Ay, el sumo sacerdote con todo el, también otro tema importante que es el, el, el sacerdocio nuevo de Cristo. En fin, todo ahí hay otro universo, ¿no? Pero. Pero este Pedro le seguía de lejos, está un poco en contraposición que es un seguirle de lejos ambiguo porque al final, quizá buscando esa ocasión propicia le termina negando, no le conozco, yo no soy de su grupo, mientras que había, que ya lo veremos después, pero para que no se nos escape, había mujeres que desde Galilea le seguían de lejos. ¿no? Es decir, la, las mujeres le seguían de lejos y le sostenían en su misión incluso económicamente, ¿no? Y, y a los pies de la cruz esas mujeres que le seguían de lejos, aunque fuera de lejos, también estaban allí. Y, y Pedro, sin embargo, hay esa tradición, pues fuerte, ¿no? triple. ¿no? Y luego la otra cosa que quería comentar al hilo de lo que ha dicho David eh, del episodio ese, cuando después también eh, Jesús, le, el resucitado, le dice a, a Pedro que, que vaya con él y ve que detrás viene el discípulo amado y le dice, ¿y este por qué viene? Y dice, ¿y a ti qué? <laughs> que es muy bonito. Eh, creo que es muy interesante eh, la, la distinción que hace el Evangelio entre el discípulo amado, siendo también figura teológica, y, y un personaje tan relevante como va a ser Pedro. Es decir, que no hay una vinculación eh, automática entre el ser el más querido con el cargo que, o con la misión relevante que vas a tener, sino que el amado es el que está ahí. Eh, y el que Jesús quiere, ¿no? También, ¿no? entonces, mmm, porque uno sea tenga una misión particular o eh, no quiere decir que sea ni el más importante ni el más amado ni tal, ¿no? Sino que, bueno, de mm. hecho, la, hay otras figuras que son las eh, bueno, también ahí está el reconocimiento de los carismas, ¿no? Probablemente Jesús ve más, más facultades en, en Pedro para para ser cabeza de la iglesia, pero ve en Juan, pues pues eso unas, una clarividencia una, una, una visión teológica más profunda no y, y a él le confía bueno le va a confiar la, 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 las revelaciones no del apocalipsis no con lo cual pero me parece importante porque siempre existe esa tentación no parece de sí, sí, el sí, que sí, está sí. en el puesto que se ve en el puesto Muy sagaz de, esta de poder pues eh, parece que es el predilecto o el que no sé no y sin embargo hay esa disociación si, habiendo sido Pedro sin embargo tan querido como para haberle dado eh, esa preeminencia en la Transfiguración y en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante. Sin duda. Luego, claro, es muy interesante entablar un paralelismo. porque de alguna manera la angustia de Judas. y la angustia de Pedro negando, negando a Cristo. de alguna manera son, eh, son dos actitudes paralelas, ¿no? Es decir, ambos. ambos se internan en la noche. pero mientras. Judas es tragado por la noche. Pedro, de esa experiencia dolorosa, de esa experiencia oscura, uh -huh. eh, en cambio, Uno saca luz, ¿no? Gabino decía, él no se abrió o se cerró, sí. y en cambio Pedro se abrió. No sé si sí. la apertura en los evangelios es que se dejó mirar por Cristo y lloró, sí. ¿eh? uh -huh. que ese es un poquito el... pero la clave es esa, es la... Eh, yo creo que es la apertura... Pero que es A Lo que no tenía también. previsto, él, ¿eh? Por lo también la apertura al perdón que, que decía claro, claro, claro. María Dolores. Claro, ¿no? pero que es muy hermoso ver como en una situación muy semejante, muy semejante, Dios también nos brinda la libertad, ¿no? Para, para, para hundirnos en, en la cima sí. o, para, o para escalar la montaña, ¿no? Eh, bueno, pues con esto, con esto creo que la figura de, de San Pedro queda suficientemente eh, dilucidada. Después de la publicidad, en apenas un minuto hablaremos, ya nos lo ha anticipado María Dolores, de las santas mujeres, las mujeres que, a diferencia de los discípulos, que se escondieron y se dispersaron, acompañaron a Cristo en el Calvario y posteriormente en la misma cruz. Será en apenas un minuto. No nos abandonen, por favor. Buenas eh, tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa que, coincidiendo con la festividad del Domingo de Ramos, estamos dedicando a las figuras de la Pasión, a todos esos personajes que acompañan a Cristo en, eh, en el momento de la, de la tribulación máxima. Hemos dejado fuera, como les, como les anunciábamos, a la Virgen María, a la Madre. Eh, de Jesús porque evidentemente consideramos que, es, que su entidad exigiría dedicarle un programa eh, específico eh, a ella. Pero junto a la Virgen María aparecen en el relato de la Pasión otras mujeres en un puesto aparentemente secundario, pero curiosamente son las únicas junto a ese discípulo amado, junto a Juan que llegan a estar con Jesús en la cruz. María Cárcava nos introduce en el asunto. La actitud medrosa de los discípulos de Jesús, que se escondieron durante la pasión y muerte de Cristo con Juan como excepción, contrasta con la de las llamadas santas mujeres, que se mantuvieron a su lado en los momentos más difíciles. Entre las mujeres más cercanas a la cruz, junto a la Virgen María, se contaron Salomé, esposa de Cebedeo y madre de Santiago y Juan, María de Cleofás, a quien en el Evangelio de San Juan se designa como hermana de la madre de Jesús, aunque lo más posible es que fueran simplemente parientes cercanas. Y entre las santas mujeres se contaba desde luego María Magdalena, llamada así por proceder de Magdala, una localidad a orillas del lago Tiberíades, que había acompañado a Jesús en sus predicaciones después de que éste expulsara de su cuerpo siete demonios. Aunque sin apoyo textual específico, la tradición ha identificado a María Magdalena con otros personajes evangélicos, tales como la mujer adúltera o la mujer que unge con perfumes a Jesús en Betania. No tenemos muchas referencias sobre estas mujeres, pero parece evidente que Cristo quiso asociarlas a su misión salvadora, incorporándolas al número de sus discípulos y dignificándolas en un momento en que la mujer, tanto para la cultura judía como para la romana, era vista como una eterna menor de edad. Y prueba suprema de este especial reconocimiento es que a ellas les será concedido el privilegio de ser quienes testimonien la resurrección de Cristo. ¿Qué papel desempeñaron estas santas mujeres en la vida de Jesús? ¿Cómo explicar que fueran ellas quienes se mantuvieron al pie de la cruz cuando hasta los apóstoles corrieron a esconderse? Bueno, y evidentemente a estas preguntas nos tiene que responder, en primer lugar, María Dolores, eh, que, sé que, que sé que tenía un especial interés en que las santas mujeres fuesen tratadas en este programa. Yo, nosotros también lo teníamos, porque creo que. Eh, son necesarias para entender de alguna manera también el papel que la mujer tiene en, en la iglesia eh, quería María Dolores ¿qué podemos decir sobre ellas bueno la verdad es que a pesar de que se diga poquito que uno dice pues qué vamos a decir porque son dos o tres líneas pero creo que tiene mucha más enjundia de la que parece no por un lado siempre se habla se habla de las mujeres de un grupo de mujeres en plural es decir había ahí un grupo y se dice que le seguían. Había un grupo que ya le seguía a Jesús desde Galilea, o sea que desde los, desde los comienzos ya la figura de Jesús había sido suficientemente importante como para atraer a un grupo de mujeres con todo lo que eso también significaba en, en la cultura judía y que ellas de alguna forma habían decidido dedicar su vida al seguimiento y al servicio. O sea, en ese sentido sin que suene excesivamente feminista, pero creo que habían entendido mejor que los propios discípulos o apóstoles un poco la, la dinámica de la fe. Es decir, porque el Evangelio lo dice así, que les seguían y les servían. ¿no? Aparte que parece que les sostenían incluso en su, en su misión. ¿no? Eh, entonces esa vinculación del seguimiento y servicio me parece muy importante, ¿no? porque tampoco ellas sabían claramente quién era jesús? no esa pregunta está sin responder. hasta después de la resurrección no se sabe bien quién es. no. y sin embargo lo suficiente como para eh, que esa verdad o esa claridad esa autoridad de jesús las, las, las hiciera eh, moverse haber levantado un poco su vida para ese servicio. y luego dentro de, de, del grupo también destaca no igual que dentro del grupo de los doce hemos dicho que destaca a pedro o destaca eh, juan como discípulo amado. En el grupo de las mujeres, por supuesto, María, la madre del Señor, pero eh, ya has comentado que se le dedicará otro, otro, otro programa, la figura importantísima de María Magdalena. ¿no? Y es una figura importante en muchos sentidos. Se termina convirtiendo también en una figura representativa también de la Iglesia y teológica. Pero para que también me gusta hablar, eh, que los hombres <laughs> hablen de las mujeres y para dejarles a ellos, simplemente mencionar un dato muy relevante que juan pablo ii en la carta apostólica mulieris dignitanten al mencionar a maría magdalena hizo una formulación o recordó una formulación muy relevante ¿no? que dijo que de maría magdalena por haber sido testigo de la resurrección las mujeres fueron las, las primeras a las que el, el resucitado se apareció y que no las dieron crédito eso no se las dio crédito ni siquiera a los discípulos. Es decir, que no las dieron crédito a los judíos, pues bueno, era lo que correspondía. Pero después de lo que los discípulos habían ya escuchado, pues ni con esas, ¿no? No las daban crédito. Solo Pedro se volvió a hacer, volvió otra vez al sepulcro, ¿no? Y con el discípulo amado, con Juan. Y entonces, de María Magdalena dice Juan Pablo II que es apóstol de los apóstoles. Lo cual me parece que le da a la mujer una... Eh, una misión también, un lugar dentro de la misión de la Iglesia, pues muy particular y muy relevante, ¿no? Que probablemente todavía a día de hoy no hayamos desgranado del todo el significado profundo de esa formulación, ¿no? Porque ser apóstol de los apóstoles es mucho decir, ¿no? Me parece a mí. Y, pues, y, ¿no? y ciertamente. La verdad es que la, la, la relación de, de Cristo con las mujeres es realmente sorprendente, realmente sorprendente. Eh, por ejemplo, el episodio de la unción de Betania eh, causa escándalo a los, uh -huh. a los apóstoles, causa escándalo que esa mujer haya, se haya gastado un pastón ¿no? uh -huh. en. Sobre en... todo a Judas, que es el que protestó. <laughs> bueno, sobre <laughs> todo a Judas, efectivamente. Y además eso le sirve a Jesús para hacer una reflexión muy buena, ¿no? Sí, sobre cuando, los Jesús, cuando Judas piensa que ese dinero se tendría que haber invertido en, en, en los pobres, ¿no? Y dice: pues, a los pobres los vais a tener siempre, uh -huh. pero a mí no me tendréis siempre entre vosotros. El episodio de la samaritana es mm, alucinante. Bueno, en el evangelio eh, queda plasmada el escándalo que le produce a los apóstoles, a los apóstoles que, que Jesús esté hablando con una mujer samaritana. Pero yo creo sobre a todo a solas, por, a solas, claro, en, a, solas, el, en, a solas. Y en el ápice solas, del día, a solas. <laughs> es que son las dos cosas. Y, y además no. la conversación que mantiene con ella, porque las bromas que le gasta Jesús a la samaritana respecto a su promiscuidad. <laughs> Eh, amorosas, respecto a esos cinco maridos que ha tenido, etcétera, etcétera. O sea, verdaderamente es un tono el que mantiene con las mujeres absolutamente escandaloso para la época. Pero además es que lo más escandaloso de todo es que las elija ellas, las primeras, para que testimonien su resurrección. En un momento en el que el testimonio de la mujer no era válido en juicio, no se le concedía valor en juicio ni, ni para la ley judía ni para la ley romana. Es decir, que de alguna manera es como una magnífica ironía divina ¿eh? y también una subversión de las leyes humanas que Dios le dé a las mujeres la capacidad para testimoniar el, su milagro mayor, el milagro en el que se funda nuestra fe, que es su propia resurrección. ¿Dejas de decir una, ¿sí? una maledicencia? Sí, no, 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 si sí, ahora soy sí la palabra, no, pero es que a verdad ver, es eh, que, eso, ver. que es ver, eso que es verdad, algunos dicen que es la forma de que todo el mundo enseguida se enterara. <laughs> soy, soy un no, malvado. Está, está muy bien. Ya sé que soy un malvado, no, 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 porque no, no, no quería no, decir eso. No, no, pero no, pero está muy bien, yo que, diga. Está muy no, bien que lo diga. No quería decirlo, eh, no, pero ahí pero ya no lo, Yo pedí la mano para decirlo. Me magnífico. Pues me parece magnífico al mismo tiempo que se burlaba de las convenciones humanas que no le daban valor al testimonio de la mujer aprovechaba la gran inteligencia claro, de la con gran inteligencia sabe que la mujer inmediatamente se pone a contar bien me parece no, yo lo que quería nada más Eso... utilizar yo quería las, 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 las potencias de cada, de cada uno de nosotros no me parece bien pero no la creyeron ¿eh? no yo quería decir me ha encantado la intervención de, de María Dolores quería decir el, el papel rompedor que tienen las mujeres de ida y vuelta. Primero, en lo que ellas hacen respecto de Cristo y que rompen con, con lo que hacen los, los apóstoles, ¿no? Y luego, eh, el papel rompedor que tienen en la vida de Cristo. Nosotros estamos hablando en el siglo XXI y nos parece todo muy normal. Tú acabas de decir un punto que es muy importante, y es que la mujer no tenía uh -huh. eh, palabra en un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, que para el hecho más trascendental de la vida de Cristo, el primer testigo... Sea una mujer, esto ya es el colmo. ¿no? Digo, esto, yo lo suelo incidir en ello porque a veces se dice que Cristo se adecuó a las costumbres de la época respecto de las mujeres y que por eso, digo, respecto del sacerdote femenino y tal, a uno dice, oye, ¿tú sabes lo que era aquella época la mujer? O sea, que Cristo tuviera entre sus discípulas ¿Discípula? o sea, que un rabí, un rabí que tuviera mujeres a su alrededor. Quiero decir, es tan rompedor todo. Que, que situémonos un poco para, para ver el, el papel trascendente que tenían esas mujeres que ya se ha dicho bastante no de lo que yo quería decir nada más el, el, el aspecto rompedor de ella respecto de Cristo y respecto de los apóstoles mejor dicho respecto de los apóstoles y como y, y el papel rompedor al que Cristo la, la, las, inclu, las, las, las no las somete sino las las incluye bueno era tan era, era tan escandaloso que cuando está en casa de Lázaro <coughs> Una de las hermanas se pone a escucharlo, se sienta a su y se pone a escucharlo. Y escandaliza a la otra. O sea, a la otra le escandaliza que ella, en vez de estar en la cocina trabajando y demás, y, esté escuchando. Y has mencionado la pecadora en casa de Simón, Lucas 7, ¿no? Ha que ha es tocado. el colmo, que es, eh, si supiera este, ya sabía. Porque, claro, Simón quiere probar a Cristo. ¿eh? Y vamos a decir, si sí, las cosas la que este? se dicen de este hombre es así. Pero, ah, no, si este supiera quién la está tocando, pero ya eh, está claro que no que no, que no, que no está inspirado. ¿Eh? Porque es una pecadora la que le está. Claro, no, no, no. ¿qué podríamos decir de estas santas mujeres? Eh? Sí, yo creo que es muy significativo lo que ya se está poniendo de relieve cómo Jesús innova eh, muy fuertemente con respecto al judaísmo de la época. El judaísmo de la época era impensable que la mujer estudiase la Torá y que la mujer pues, fuera eh, discípula de un maestro. Y sin embargo Jesús y, y eso está claro en los Evangelios, pues, a su grupo. Y al grupo de sus seguidores eh, pertenecen claramente las mujeres. Luego, ciertamente, el que hayan sido las, las primeras testigos de la resurrección, bueno, pues era tan, tan mal ideado, por así decirlo, que gente cuyo testimonio no tiene ninguna garantía jurídica sean las que cargan con el testimonio, que eso es un argumento eh, contundente, a pesar de que la lista de 1 Corintios 15 pone en primer lugar a Pedro como la cabeza de la iglesia, uh -huh. pues parece más fidedigno aquí la narración de los evangelios que sitúa primero a las mujeres, posiblemente eh, María Magdalena. Uh -huh. Luego también, en otro punto en el que Jesús eh, se distancia al judaísmo de la época es con la cuestión del divorcio. En, en la legislación que había del divorcio, la, la mujer quedaba a, absolutamente sin ninguna defensa y sin ninguna posibilidad. Si el varón. El eh, hombre podía repudiarla. Que, si se le sí, quemaba el cocido, la con, podía repudiar. Con, fiesta, <laughs> con bastante facilidad. ¿no? Y sin embargo, esa defensa que hace ahí Jesús del matrimonio es también eh, una defensa de, la, de, mujer. de, la, mujer, de sí. la mujer. Y entonces Jesús tiene ciertamente una postura muy innovadora, muy rompedora, muy revolucionaria a favor de la mujer en, en, en esta época. Yo también eh, me gustaría subrayar eh, un poco tam, al hilo de lo que comentaba eh, Pablo, no, lo revolucionario de Jesús que lo estáis subrayando, que yo creo que es muy evidente, no. Pero por la parte que me toca <laughs> eh, sería un poco eh, re, eh, caer en la cuenta de, que la, de, de cómo es la respuesta de las mujeres ¿no? frente, a, frente a lo que han hecho los apóstoles o discípulos cercanos ¿no? de idas y venidas. En las mujeres la fidelidad es como más, más lineal, más permanente. ¿no? De tal forma que en los rasgos que aparecen en, en, en algunas mujeres relevantes a lo largo del Evangelio, eh, esos rasgos luego se han convertido en rasgos referentes. Eh, para la Iglesia, ¿no? Es decir, bueno, aparte que hay algunas, como María Magdalena, algunos episodios que están prefigurando también eh, cómo tiene que ser la misión o la función de la Iglesia, ¿no? Pero por ejemplo, eh, cuando se dice la, la Iglesia es la oyente de la palabra, ¿no? Como María, la hermana de Marta y de Lázaro, estuvo a los pies del Señor escuchando la palabra, ¿no? Eh, Jesús con la Iglesia tiene una relación un esponsal, ¿no? de una unión eh, absoluta, ¿no? Como, eh, como un poco el encuentro que se dio entre Mag María Magdalena y el, el resucitado en el huerto, rememorando un poco el cantar de los cantares, ¿no? la aparición. Es decir, que también siguiendo el hilo de la mujer, de, esa, de, 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 de cómo ha recogido la misión y cómo ha respondido a la palabra, encontramos también signos de, de que a la Iglesia le sirven para mirarse como en un espejo a cómo responder en la misión a, a Jesucristo, ¿no? A, a Dios, ¿no? Y eso creo que también merece la pena señalarlo, ¿no? Y luego otro tema, perdón, otro tema ya que también es que parecía que no, pero da mucho de sí porque también de alguna forma es la oportunidad que da mmm, que Dios en Jesucristo da a la mujer en paralelismo con Eva, ¿no? Es decir, eh, entró el pecado a través de, 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 de Eva y de Adán. Y aquí la, la nueva respuesta, bueno, sobre todo ya en, en María, ¿no? Pero uh -huh. eh, también en el conjunto de la figura de la mujer queda revitalizada respecto al pecado, digamos, ¿no? En su, en su fidelidad a Jesucristo, eh, de alguna forma se ha cambiado también ese signo eh, peyorativo respecto al, a, la, a la presencia de la mujer en el pecado, ¿no? David, ¿qué podemos decir de sobre estas santas mujeres? Bueno, añadiendo a, añadiendo a lo que se viene diciendo. Yo me fijaría en, en, tres, en tres cosas pequeñas que complementan un poco. ¿no? Una, una es la fortaleza que se ve ya en los episodios de la Pasión de las mujeres, porque son las que permanecen junto a la cruz. Yo creo que tiene también un valor simbólico, sobre todo a la Virgen María, que, que no tratamos, ¿no? pero to, to, todo lo femenino, un poco en la línea de lo que se ha señalado también, de, eh, de recepción. ...absoluto al don de Dios y continuo. Pero hay una fortaleza... ...que además antropológicamente... ...también es así en el orden natural. ¿no? Después hay una preocupación... ...por lo concreto... Que, ...que supera toda circunstancia... ...y todo miedo, ¿no? Y una vinculación... ...cuando, cuando Cristo lo han colocado en el sepulcro... ...ellas eh, siguen preocupadas porque... ...por cumplir con los rituales funerarios, ¿no? Y, y por... por y quieren, ...corren por la mañana del sábado... ...corren, o sea... <coughs> Hay una, hay una vinculación mucho más grande, afectiva, emotiva eh, y, por supuesto, ejemplar, ¿no? Que, que con los demás, porque ellas y además van solas y van con la inquietud de quién les va a mover la, la piedra del sepulcro, porque no hay nadie más. Está como... como que, que es interesante, porque allí también se manifiesta, eh, en ese sentido, ¿no?, un, un amor mucho más generoso, mucho más desprendido y que antepone el bien de, de Cristo o del amado, ¿no? de, de, que, que ha sido enterrado a cualquier otra otra cuestión previa de ellos, ¿no? Cualquier otra seguridad y después el, algún padre de la iglesia, no recuerdo quién, cuando, cuando habla de, de, de por qué por qué se aparece primero las mujeres entre otras cosas, ¿no? Dice porque dice desearon más, amaron más, desearon mucho más. Entonces eh, Cristo respondió a ese deseo. De, de estas mujeres, ¿no? Porque podemos pensar que en esos días que median entre la muerte de Jesús y su resurrección, podemos pensar que los discípulos podían haber perdido la confianza en que Jesús fuera a resucitar. Bueno, es que yo no. no los de tengo... Maús largaron, No, claro, no había no Y habían recibido testimonio, algunos dicen, pero. Los discípulos escapan. Estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Sí. Sí. O sea, las, las la mujeres mujer... desean más. Sí, hay algún padre de la iglesia, es que no recuerdo si San Juan Cristo. María bien. está llorando, y... pero en el sepulcro. Claro, están allí. Es la que busca un muerto. Y además no puede desentenderse de lo que ha vivido con Cristo. María Magdalena, que el Evangelio escuetamente dice de la que el Señor había expulsado siete demonios, me parece, ¿no? Y no sabemos más de ella, es decir, salvo que algo había sucedido en su vida que era muy importante y ella era consciente de que eso era importante. Y eso que ella había vivido, no, la, la muerte de Cristo no, no lo trastoca, no lo cambia. A Cristo ha muerto, pero Cristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida de tal manera que yo no puedo dejar a Cristo. Y el diálogo, cuando lo confunde con el hortelano, dime dónde lo has puesto, es tremendo. Que ella no puede, es muy bonito, porque ella no puede desvincularse de esa carne, ¿no? con independencia de cuál fuera su conciencia de divinidad de Cristo, la hubiera o no, pero a través de la cual su vida ha sido transformada. Ella no puede. Aun cuando esté muerta, ¿no? Y hay por eso una, la toca y. Hay una fidelidad que supera el, sí, el fracaso aparente y, de Dios. Y lo, lo agarra mismo. y Jesús le dice: No. Entonces no, que los varones no está. No está. Y, y cuando lo agarra. No le metan. No me tangye, tangye. Eh. Dice: No me, no me retengas. No me retengas. Es no, muy bien. no me retengas porque ahora me voy a mi padre. Porque ya esta, esta relación o esta sanación, por decirlo así, que ha llegado a través de mi corporalidad, ahora ya es de otra manera, ¿no? Esto ha resultado, ahora ya aquí. Y tú vete y anuncia a mis hermanos, ¿no? Que vayan a Galilea. Yo encuentro que, que ese valor simbólico, pero, que, pero al mismo tiempo, esa realidad de un corazón que muestra un amor a Cristo es, es grandioso, ¿no? Y muy, mucho más, es decir, nada abstracto ni nada, simplemente por, por algo que le ha sucedido. Eh, María Dolores, ¿quieres sí, bueno, o sea, añadir algo? Solo ahondar en la idea que es muy bonita, porque creo que aquí María Magdalena expresa eh, o vive, o, es, o sea, experimenta claramente el cogollo de la fe. Es decir, María Magdalena solo tiene certeza. De que esa persona, de que Jesús de Nazaret le ha, le, la ha amado, la ha liberado. La... Entonces hay una certeza de amor. No hay una certeza al contrario, hay duda. Es decir, ¿y esto dónde o qué o cómo? ¿O qué va a pasar después? No sé. O sea, hay un no sé, no se sabe. Pero hay una certeza, que es la, esa, ese vínculo eh, amoroso de, de que ha sido liberada. Y esa certeza no se la puede quitar nadie. Y esa certeza y esa experiencia no le permite separarse. De, ni, ni siquiera de, del cuerpo, no, para ungirlo, para tratarlo como merece, no, para honrarlo, para homenajearlo, incluso, no, y cueste lo que cueste, ¿no? porque, bueno, pues eh, para, eh, eh, pusieron a los soldados para que custodiaran, para que no se llevaran el cadáver, etcétera, no. Pero esto, esta sí que es la dinámica de la fe, es decir, nuestra fe es una fe que se sustenta en certezas de amor, o sea, el amor es el que nos da certeza. Lo que va a pasar después, como que se queda siempre en un plano de duda: que el amor estira, ¿no? El amor estira. Pero ahí es, esa es, ese es el ámbito donde se mueve la fe. Es, es muy llamativo porque efectivamente de estas mujeres sabemos muy poco, y, e incluso de María Magdalena, ¿no? A la que muchas uh -huh. veces para caracterizarla. Se, le, se le atribuyen, se le van sumando personajes que aparecen en, en los evangelios, que no sabemos si eran ella o no eran ella, uh -huh. que desde luego en los evangelios no es, en ningún momento hay ninguna precisión textual que, que nos diga que era ella. Y casi todas son tan... Marías, las Marías. Marías. ¿no? Sí. ¿Las pero, pero luego es muy interesante porque en la tradición la tradición de la iglesia en la tradición de la iglesia, que bueno, que forma parte del depósito de nuestra fe. Y en la, en la tradición iconográfica, que yo creo que de alguna manera es también parte de nuestra tradición ¿no? de fe, pues María Magdalena es muy representada, Mucho. es muy representada desde el principio y no digamos en la época de esplendor de la, de la pintura al fresco, uno va por Umbria o por Toscana y en muchas iglesias se encuentra con ciclos de María Magdalena, ¿no? En donde se nos describen episodios diversos de su vida. La, la María Magdalena Penitente es una ahí estamos viendo algunas representaciones de María Magdalena a lo largo de la historia eh, del arte. Eh, evidentemente, tuvo que tener una una, una importancia extraordinaria, ¿no? En lo que fue la, la transmisión de la fe. Eh, en los primeros tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos explicar que tenga tan poca presencia en los evangelios y que, sin embargo, tenga una importancia tan grande en lo que es pues, la representación iconográfica? Eh... Yo solo puedo aventurar no tanto la, la, la transmisión iconográfica, sino el impacto que tuvo que tener el que ella se supo amada y que, por lo tanto, se convirtió en un testigo de ese amor. Y eso es lo que al final... Eh, tra la, la, la tradición sobre todo es transmisión de una vida nueva de, de, de una, de, del ágape cristiano que es, que es la realidad nueva Ved cómo se aman eso era lo único que, atra que atraía a las personas no discursos no eh, clericalismos no tal es, Yo creo que esa es la clave eh, eh, sí. Gavino eh, Yo creo que el arte también refleja muy bien como algunos sentimientos y algunos aspectos básicos Entonces por ejemplo San José. No aparece mucho. Uh -huh. Y sin embargo, en, en el arte y en la iconografía tiene eh, muchísima presencia. Tiene poca presencia, pero es clave y es fundamental. María Magdalena pues, es uno de estos personajes que, como ponía de relieve María Dolores, encarna muy bien todo lo que significa ese recibir el perdón, el haber sido expulsados de los demonios, y esa fidelidad del amor, ese sentirse amada. Y entonces, aunque sea un personaje que aparece poco, los, los elementos que está simbolizando, y más claramente en, en esta figura, eh, pues sí que dan eh, mucho pie eh, para luego poderlo trasladar a la iconografía. Aparte, bueno, hoy en día hay una literatura desbocada sí. <laughs> y absolutamente no ni sin ningún... de... Bueno, la ha habido siempre, porque en Fundamento... los apócrifos María Magdalena también sí. tiene. Se le atribuyen una serie de pesos. Sí, bueno, eso también es un producto. Ahí estamos viendo algunas es que imágenes imaginaría... ya un poco delicuescentes de, de María Magdalena. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con esa imaginación un poco podrida, ¿no? Propia de. Sobre todo del hombre moderno, ¿no? Que tiende a, a ensuciarlo todo o a. Pero, pero ciertamente, mucho antes que eso, eh, es que uno ve frescos de los, de los siglos XIV, XV de María Magdalena. Eh, con representaciones hermosísimas de San María Magdalena Penitente con esos cabellos que le llegan hasta los pies, ¿no? Eh... Porque sí, porque retoma, ves, esos aspectos ah, bueno. fundamentales, pues la conversión, la penitencia, el amor al Señor, la perseverancia en la noche, en el fracaso, cuando no se ve ninguna luz, eh, la escena tan bonita de Juan XX, la aparición a, Ma a María, el reconocimiento al pronunciar el nombre... El estar buscando y no encontrar pero el de repente la, la sorpresa inesperada del encuentro, el querer apresar y agarrar a alguien que no se puede que no se puede dominar y que no se puede atrapar así, tener que aceptarlo Bueno entonces aunque no aparece muchas veces la, las fibras que toca eh, cada vez que, que aparecen los evangelios son, son fibras de, de mucha densidad Menos y de tí. mucha profundidad Sí. Hay, una, hay una película de Cecil B. De Mille, una película muda eh, sobre, sobre Jesús, en donde se le da un gran protagonismo a María Magdalena, que aparece como una cortesana, digámoslo así, ¿no? que es transformada radicalmente por, por Jesús. Y en el momento de la expulsión de los siete demonios, eh, los siete demonios son representados como los siete pecados capitales. No sé si se puede encontrar alguna relación entre los siete demonios que Cristo expulsa. Si existe alguna reflexión teológica sobre estos siete demonios. Yo lo desconozco. No, más allá del que el siete. Es que yo nunca lo pues había. Más allá del valor simbólico del siete. Sí, claro. una, como cuando. ¿Cuántas claro. veces tengo, perdonar siete? Los veces? siete demonios es la plenitud. El siete es, claro, es, claro, 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 es. Es la plenitud. Claro. Es el mal absoluto. La ese... No se entiende otra cosa, ¿no? No, no. Pero bueno, en cualquier caso me, me, me resultó llamativo esta, esta interpretación de esos siete demonios, ¿no? Como los siete pecados capitales, ella recipiente de los siete pecados capitales, que de repente se convierte, se convierte en una mujer transformada y nueva, que eso sí que es evidente, ¿no? Es decir, era una mujer endemoniada o era una mujer mm, eh, zambullida en el pecado, digámoslo así, que. Eh, sufre una, una transformación. Terminamos contigo, María Dolores. Sí, solo un poco al hilo de lo que has comentado, de que es verdad que María Magdalena ha dado para mucha literatura y eh, el amor entre Jesús y la Magdalena, ¿no? que siempre ha estado ahí de trasfondo y de no saber situarlo. Simplemente de, un poco por mencionar que yo creo que mm, tenemos una cultura que re, muy reduccionista en su comprensión del amor. ¿no? Mm, erotizada. Y, eh, Erotizada ah, bueno. por un lado. En ese reduccionismo, y, y, claro. Especialmente erotizada, pero lo reduce todo, ¿no? Y, y parece que solo hay o este tipo de amor o, o dos o tres más, ¿no? El amor filial, el amor tal, tal, tal. ¿no? Y sin embargo, a mí me parece que eh, esta figura de la Magdalena, que justamente está fundamentada mucho en, esa, en una relación de, de un amor muy grande, ¿no? Al que tiene a su señor, eh, un amor incluso reverencial es una llamada de atención a que el amor es mucho más grande, ¿no? Es decir, hay, hay amores que nos perdemos a veces por querer ponerlos en compartimentos estancos y, 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 bueno, me parece interesante, ¿no? Pues la prueba máxima de ese amor ancho y extenso es, es precisamente lo que hemos estado recordando hoy aquí a través de estos personajes que rodean el misterio, el misterio de la, de la entrega de, de cristo no del sacrificio de cristo por, por todos nosotros. espero queridos espectadores de lágrimas en la lluvia que este programa les ayude a meditar sobre ese misterio en estos días eh, de semana santa. muchísimas gracias a los cuatro nosotros. por vuestras valiosísimas aportaciones. muchísimas gracias a todos ustedes que semana tras semana nos siguen con lealtad inquebrantable en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Pues ha quedado un programa muy bonito y muy completo, ¿eh? a mí me, me ha gustado mucho. Sí, señor, y eso que no he podido disfrutarlo del todo porque estoy un pelín. Un poquito acatarada. Bueno, pero el domingo que viene, que ya será Domingo de Resurrección, estoy seguro que habrás resucitado eh, de tu catarro. Y además yo creo que aprovechando eh, Domingo de Resurrección, pues tenemos que hablar de un tema que yo creo que inquieta mucho. Y que, y que interesa mucho a nuestros espectadores. Hace poco más de una semana, el cardenal Jorge María Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, será elegido Papa de la Iglesia Católica, a la que regirá bajo el nombre de Francisco. La ocasión es, desde luego, pintiparada para preguntarnos cuáles son los grandes desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en el momento presente, cuáles serán las líneas maestras de este pontificado, cuáles los escollos a los que se enfrentará el Papa Francisco. Trataremos de dar respuesta a estas preguntas en la próxima edición de Lágrimas en la Lluvia. Ilustraremos nuestro coloquio con Se Busca a Jesús, una insólita comedia dramática dirigida por Luigi Comencini, en la que veremos cómo una casa editorial católica emprende una campaña publicitaria que trata de mostrar el rostro más accesible de Cristo. Para ello, elige como modelo a un joven recién salido del manicomio llamado Giovanni, que servirá como piedra de toque de la fe de la Iglesia. La película, que cuenta en su reparto con nombres tan ilustres como los de Fernando Rey o María Schneider, está protagonizada nada más y nada menos que por Beppe Grillo, el cómico que ha revolucionado la política italiana y europea. Y tanto, y tanto. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión. Espero que hayan disfrutado del programa de hoy, pero recuerden que la próxima vez lo disfrutarán aún más desde el sillón Comfort Plus de Club Natura. Es un sillón de masaje con función calor totalmente reclinable y con un sistema de elevación automática para que incorporarse no represente el menor esfuerzo. De hecho, basta solo con apretar un botón. En fin, que lo tiene todo. Una maravilla para relajarse, recibir un buen masaje y levantarse con absoluta comodidad. Y además está hecho en piel natural muy elegante. Lo mejor de todo es que ahora Club Natura nos permite conseguirlo por solo 25 euros al mes. O sea que es cómodo hasta para pagarlo. En fin, una oportunidad que no hay que desaprovechar porque las unidades son muy limitadas. Basta llamar para ello al 90205-1462 y tendrá en casa este maravilloso sofá como el nuestro. No se olvide, siempre con la garantía de Club Natura.